Si quieres, le puedes preguntar ahora mismo dónde está la bomba. Y ellos te conducen allá. Está bien, vamos a le voy a preguntar dónde está la bomba. En esa le... ¡Ah! Sí, nuestro Dios. ¿Quieres ver a Dios? Síguenos. Sí, quiero ver a Dios. Ah, papá. Sí. Entonces los llevan, los conducen allá. La bomba no está cercada. Una bomba no, atómica. Mi mamá, nunca está cercada, siempre está abierta, lo loco ahí. No está cercada, no está nada. Está... Porque todo el mundo se jode en el proceso. Eso es así. No, no ha llegado más nadie. Alguien parece que se cayó y se reconectó. Ahí hace algo y regresó, sí. ¿En qué página está lo de los enhancements? Déjame buscarlo porque no me acuerdo la página. Por favor, gracias. ¿Equipment? Me imagino que modifying equipment. Exacto. Pero okay. si tú buscas en la I, tú puedes hacer un search por tu weapon o puedes ponerle el type. Exacto. O lo que sea y te saben todo. Exacto. Más fácil. Pues si tú, el weapon tuyo en un hogar te va a decir cuáles son los mods que pueden tener, te voy a decir, puedes tener uno de cada uno o lo que sea. El mío es chiquito, así que... Y te da las opciones y tú las puedes poner una a una o le pones, el mío son small guns, así que yo le puse small guns y salieron todas. El, no sé cuál es el tuyo, le puse estás usando el compendium. Sí, es más fácil. Es más fácil porque tú lo que haces es que lo agarras y lo tiras al character sheet y lo pones automático. Exacto. Para eso que esa es la belleza del compendium cuando vas a hacer los digo, pone no, en gear los va a poner bajo mods, después tienes que ir al weapon que tú quieres y ponérselo porque si no están ahí haciendo nada. No, yo lo que estaba buscando era un Gatling gun grande o algo ridículamente pesado. No creo que nadie tenga un Gatling. Eso tiene un costo, ya tú sabes cuál es. Sí, caps. Bueno, no, sería no, este, ponérselo en la espalda, modificarlo de tal manera que ella se tenga que poner en cuatro para poder apuntar. No, créeme que no hace. No, que no hace falta. Para ella no hace falta. No le hace falta el gran el Gatling Gun, es del tamaño de ella. El Gatling Gun para mí es una pistolita. Sí, exacto, sí. Los Super Mutant pueden cargar eso y mucho más. Chach. Cosa que están. Por eso que cuando tú juegas el juego de Fallout, tú lo pegas yo siempre con Gatling Guns. Los cagan como si nada. Sí. Los Missile Launcher de esos de 4. Un plasma. Un repeating plasma. Canon. Cosas gigantescas. Sí, sí. Sí, ridículas. Sí, cosas. Armas ridículas. Sí, que normalmente tú las cargas con Power Armors. Sure. Exacto. Pues entonces, eso es lo que está ahí. Cojan sus enhancements y ya tú ves los cultistas que te llevan a la bomba y tú los ves a ellos arrodillados alabando. Viene, sale el que te trajo. O sea, hermanos y hermanas, aquí les traigo al elegido. Lo que no es elegida, ellos no saben que tú eres mujer. No, eso no es relevante para mí. Aquí les traigo al elegida, al elegido y a sus apóstoles. A sus apóstoles. Déjame ver si donde en esa área donde está la bomba hay algún hay alguna ofrenda que le hayan dejado a la bomba, que sean weapons o cosas. No, fíjate, no hay nada. No, fíjate, está, no tienen ofrendas alrededor. No. Sorprende. De ningún tipo, ni siquiera y decepciona a la misma vez. Ahora lo único que tú ves es que la bomba está liqueando. igual que siempre, si eso está al punto de mental. Está liqueando. Por eso que se hicieron ghoul muchos de ellos, porque la bomba está liqueando. La bomba está liqueando. Así que te das cuenta, lo mejor que puedes decirle a estos que no se peguen. Yo le digo a los otros, no se peguen, te van a joder. Igual que los cultistas, que son ghoul casi todos.
La bomba está liqueando por una esquina y está peligrosa. Tú lo ves el líquido, los fluidos verdes. Sí, sí, sí. Radiactivo. Eso, pues. Entonces tú los ves a ellos. El otro se para al frente de la bomba, estira las manos hacia arriba y dice: gracias a Dios. Gracias a nuestro Dios nos ha enviado al elegido que nos va a guiar a la tierra prometida. Esa es la visión de ellos. Ya tú tienes la dirección de la tierra prometida, y casualmente es la bóveda del viejo. Es la bóveda, está bien, pues vamos a dársela a la tierra prometida. Ya, sí. ya que no hay ofrendas ni nada particular en la tierra. No hay nada, honestamente, no hay nada de valor. Ahí no hay nada de valor. De verdad, no lo hay. Ellos no tienen casi nada que dar. Yo no sé si tengo suficiente inteligencia para saber si... Ajá. Fíjate, no es... ¿Qué requiere? Que nadie más se puede pegar, pero... Uh-huh. Porque es una inteligencia normal, puedes hacerte el chance, puedes tirar algo. Lo que quiero averiguar es si... si lo que está dañado es el mecanismo de la bomba, el mecanismo de detonación. Yo estoy contigo, que tú me puedas preguntar para yo tirarle el check. Bueno, están ahí. Bueno, tú estás más cerca de la bomba y tú le dijiste que no se pegaran porque estaba liqueando, tú sabes, está peligroso. A mí la radiación no me afecta, pero ustedes sí. Exacto. ¿Hay algún high ground o algo que yo pueda mirar desde allá? No, lo único que puedo hacer es acercarse y decírtelo, porque puedes correr el riesgo de radiation poisoning. Yo se lo digo que la bomba es... Voy a usar palabras más finas. El Dios está liqueando. El Dios de ellos está liqueando. Sí, no, y tú los ves a ellos. Sí, este es el fluido de la vida eterna. Ay, me imagino. Ellos meten la mano así, lo cogen y se mojan las manos. Y se lo beben también. No se lo beben, sino pero se bañan no, en él. Exacto, se tira, se pasan las manos. Están irradiados todos, los cultistas están súper ultra mega irradiados. lo que quería saber es si tenía algún panel o algo, la bomba. Sí, pero no es lo suficiente como para joder a los demás alrededor. Ahora, si se pegan al fluido directo, se joden. Ahí sí. Obviamente. No, ellos se están bañando en eso, pero una vez que eso se le va a ellos en que ellos lo absorben, porque son ghoul, ya habla que la mayoría son ghoul, pues ellos lo que hace es que no lo transmiten alrededor de los demás, menos que no te agarren o... No, digo, la única forma es que alguno de esos ghouls esté irradiado, o sea, que esté... Exacto, glowing. Que esté prendido, glowing, exacto. Glowing. Exacto. Está glowing, pues, that's a problem. Ajá. Y ninguno por ahora está glowing. Todavía. Lo que quiero saber es si la bomba tiene alguna ventana o algo, alguna compuerta que se pueda abrir. Exacto, sí tiene una. Está dañada, está abierta, se puede abrir. Está corroída. Pero con tu fuerza, si haces un strength check, puedes forzarla. Yo tengo tools si lo necesitas. Vamos a hacer un strength check. Espérate, ¿cuál es el strength check aquí? Está lo suficientemente corroído y tú puedes hacerte... Tú puedes coger y hacerlo. Acuérdate, cuando tú roleas strength es contra tu atributo. O sea, tú roleas strength, pro athletic, la combinación del skill que tú quieras utilizar. Por eso, estoy buscando a ver cuál es el botón que tengo que apretar para que la magia funcione. Arriba. O sea, tú te aprietas arriba el skill, el atributo o el skill. El skill es y te escoge el atributo después. Están atados, anyway. Están atados ya automáticos. Okay. Athletics, strength. Exacto. Strength pro athletics. Esa es la mejor opción. No sé qué rol es. Creo que es rol de athletics solamente. Después que sacaste, ¿cuántos sucesos sacaste? Dos. Coges uno como action point. Creo que era fácil. Entonces, cuando tú lo coges, tú rompes la cerradura y tú puedes ver el mecanismo que está corroído y está... Eso está... Mira, por lo que tú tienes un conocimiento por ser super mutant, y tú lo que puedes ver es que ya él está inerte, eso ahí. Ya botó el fluido para poder...
Hello, ¿me oye? Sí, te escucho. Que ya no, ya está, que ya no funciona, que está entendido. Eso es correcto. O sea, que ya no va a funcionar. Si va a estallar, tiene que ser por un acto milagroso. Pero ya que carajo, ya estalló. Ya contaminó a medio mundo alrededor. Tú. Sí, no. Y solo... No sé. Ahora te percatas de algo, de otra cosa más. Qué cosa particular. No es que está lleno de cucarachas adentro. Ah. Bueno, las super cucarachotas mutantes, porque... No, son chiquitas, son chiquitas. Son chiquitas. Ah. Están, están verdecitas allá adentro. ¡Ah, diablo! Están glowing, ¿sí, no? Porque qué carajo. Ajá. Están brillando. No puedo contigo. Están las cucarachas ahí todas brillando. Y se ven bien radiactivas. Sí, no, déjalas allá. Pregunta, ¿se pueden pisar? Yo tú no me pegas. Bueno, en el caso tuyo, a ti no te afecta la radiación ni te enferma como los demás, pero puedes joderte los circuitos. No, mejor no las piso. Pero tú tienes pie para pisarla, para empezar. No, pero puedo usar las manos, ¿sabes? Exacto. Eso no, las garras y todas las mierdas que tienes. Yo estoy usando la palabra pisar, pero o sea, yo soy obviamente que no tengo pie. Él flota. Sí, pero entonces, yo puedo coger con una garra y coger una cucaracha y hacerle y aquello explota, se hace chu y le cae toda la mayonesa a ustedes encima, la mayonesa radiactiva y así, y qué rica, no, se la comen con papitas fritas. No te excites tanto con la radiación. No, a mí no me da asco, yo estoy comiendo, pero a mí no me da ningún asco porque yo las mato con las manos. Hay que jugar. No, que no te excites tanto por eso, yo sé. A mí esto me da igual. Yo cuando veo una aquí, yo no la dejo. Yo pongo un puño contra la pared. Entonces, vamos a seguir. Yo cierro la cajita para atrás y la dejo allá adentro. Ahí, correcto. Ahí. Entonces, pero tú ves que entonces cuando tú hiciste eso, activaste la vispero y tú lo ves que están saliendo por debajo de la bomba. Bueno, ya sabes, se llama Tecracha, sorry. No están haciendo nada, simplemente están caminando por alrededor de la bomba. Y tú ves los cultistas que ven eso y dicen, Dios está reaccionando ante el Mesías. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Y cabrón, piensa que, ok, está bien, dale, vale, vengo. ¡Activo! Después de tanto tiempo, Dios ha dado el mensaje. ¡Ellos sí son los verdaderos Mesías, mira! Ahí fue, se jodió. Y ellos cogen las cucarachas del piso, las cogen. ¿Se las y comen? Las montan en la bomba. No se las comen, las ponen en la bomba. Piensan que son los ángeles de Atom, porque como brillan como una cabra. Exacto, sí. Entonces tú ves que las cucarachas, cuando están las venitas de fluido radiactivo en el piso, ya se pegan ahí. Están pegando ahí, parece que están consumiendo el líquido. Pero hay algunas que se escapan y se van. Hay algunas que se van. En Swarm por ir para abajo. Pesadilla. ¿Ah? Esto se convirtió en horror de repente. Yo vi estas pancas Cthulhu. Las cucarachas radiactivas que se van corriendo por ahí algunas. Muchas de ellas se van corriendo. En Swarm. En grupito. Ellos las tratan de coger todas, tú ves los cultistas cogiéndolas. Y ¿Podemos continuar o las cucarachas son más importantes de eso? No, son más importantes y nos las vamos a llevar aparentemente. Ay, sí, porque... Es de círculo de encontrado, yo me alejo de ellos. Déjame decir las palabras mágicas. Recojan los ángeles de Adam. Ya está. Ellos los empiezan a recoger, sí. De longe, de que no, ellos son importantes a la travesía. Ay, ay, ay. ¿Para qué las quiero? I'm not sure, but we'll never know. Pero fíjate, no están agresivas ni nada, no, simplemente están... Sí, yo creo que es que están
mansitas por la, porque están radiactivas. Están tranquilas, no están atacando a nadie. Inclusive se dejan coger de los dedos y caminan por encima de los cultistas y todo. Y se quedan encima de los cultistas. Ya yo me alejé, yo estoy buscando a alguien que tenga un trago por ahí, una esquina. Ellos están como si fueran mascotas de los cultistas, for some reason. Sí, este es el encontrado. Yo asumo que a mi personaje le importa un carajo, pero el player está muriendo. No, ellos está. No, como vos, pero tú deberías estar corriendo como una puta, como que nope. Ajá. I did not spend my entire life living in this vault just to get radiated by this motherfucking bug. No, sí, tío, yo estoy. Hay un árbol por ahí cerca, un techo, lo que sea. No, ustedes no estaban ni cerca. Ustedes veían eso desde lejos porque por la radiación los va a joder. Pero ustedes lo ven y lo ven. Lo que hacen es que se acercan más. Que el swarm sale, ya yo estoy corriendo para el otro lado. Pero sí, corren demasiado porque son los ángeles, tú sabes. Pero tú sabes. Slowly walk away. Sí. Lo que ella se da los pasos para atrás y después la vuelta para correr, ya mi personaje está por algún kiosco preguntando quién tiene un trago. No ves que esta gente salió disparado corriendo de ahí para el carajo. Ay, ay, ay. Está bien, ellos ya los cogen y como no dejan ofrendas ni nada, pues no hay nada aquí. Entonces, tú ves que hay un problema. Entonces, después de un rato que las cucarachas empiezan a caminar por encima de ellos, tú escuchas unos gritos. De los cultistas, al menos estos se fueron, pero tú escuchas, tú miras para atrás y tú ves que las cucarachas están mordiendo ya a los cultistas. Ya, ya se le fue la mansería. Empezaron ahí a morderlo y ellos están, no, el dios está molesto, ¿por qué? Están gritando. Okay. Yo imagino que mi personaje escucha esos gritos y es como que ya sabía yo. Okay, déjame ver qué prueba dice. Esto es una prueba para que, ¿qué puedo decir? ¿Qué bullshit se me ocurre? Es una prueba de sobrevivencia, aquellos que no puedan matar, aquellos que no puedan eliminar y tomar la sangre de los ángeles no podrán sobrevivir el journey hacia la tierra prometida. Ahí fue. A comer cucaracha. Está buena. Coman. Coman, compañeros, coman cucarachas. Ellos te hacen caso y empiezan a comerse las bien cabrón y a matarla a ellos mismos. ¡Yes! No te hacen caso y empiezan a matarlas ellos mismos y empiezan a tragárselas, se las mastican y entonces ya el crunching es Pregunta. ¿Marvin puede tener algún tipo de daño en los circuitos y se puede estar disfrutando el momento en el que los humanos se están comiendo e intoxicando? Because I hate humans. No, pero, o sea, los circuitos me mal funcionaron y como que se puede ver como que Marvin solo está disfrutando. Ah, está bien. No hay problema con eso. Seguro que sí. Y especialmente ellos son más abajo que las mismas cucarachas. So. Yeah. No, humans. Mm-hmm. En este caso, como trabajamos juntos, entonces hay un problema. Ahora, cuando ustedes se van corriendo para atrás, los que salieron corriendo, tú ves que hay gente gritando en el pueblo ahora. Las cucarachas en el pueblo. I'm not gonna help those. Fuck them. Se jodió. Las cucarachas están mordiendo a gente en la calle. Los swarm están liquidando gente ahora. Hora de abandonar el town. Y el viejo, ¿qué van a hacer con el don? Ya mira, vamos a buscar. Tío, así que ese don está, ya se murió. Cucaracha lo mataron, no creo, tiene un power armor, loco. No, pero que lo tengan que usar esos otros 20. Él lo admitió, él lo encontró, ni siquiera él tiene entrenamiento con eso. Pues mira, tenemos gasolina o algo para quemar esas mierdas. Llegan a la casa del don para llevárselo, obviamente porque él los quería acompañar, pero eso mismo. Tú ves que cuando abres la puerta, el viejo tiene un montón de cucarachas de esas encima caminando. Oh, wow.
se murió el viejo, se te dio. Sí, pero mire, pero no son las cucarachas las que lo están mordiendo. Es que simplemente usted le ve la cara y parece que murió. Está botando hasta saliva y todo por la boca. Parece que le dio un ataque o algo. Está botando espuma. Se murió del susto. Se murió del susto. Se jodió. No tiene el casco, pero tiene el Power Armor puesto y tiene la boca botando baba. Eso quiere decir. Ahora tienes un Power Armor lleno de cucarachas. No, esto se limpia. Pero ¿cuándo usted puede usar Power Armor? Bueno, yo quiero el Power Armor, que yo puedo intentar aprender. Quítaselo, déjame ayudarte, yo lo voy a por favor, Tali, te lo agradezco. Voy a espantar las cucarachas que están encima de ahora, voy a aplastar como sea. Ajá. Y voy a quitarle el core para que abra el Power, el suit. Lo abriste. Yo sé cuando tú... Cuando tú lo abres, tú ves el cuerpo dentro del Power Armor, todo masticado y hecho canto. La cucaracha ya le dieron, le metieron. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Con todo el asco del mundo, mi personaje empieza a ayudar a sacar el cuerpo del Power Suit. Sí, pero hay un problema. No puedes acercarte, las cucarachas están diabólicas en cuanto a la radiación. Lo mejor que puedes hacer es el Super Mutant que lo haga. Dale, yo lo hago. Cada vez que una cucaracha sale de ahí, la matas y ya. Pues son fáciles de matar, ni siquiera son complicados. Eso con un palmetazo contra el piso y ya. Yo voy a donde compramos los weapons y las cosas, a ver si tienen algo que me... destruya grandes áreas. Yo tengo que ir a un desinfectante. Ay, caramba. No, mi amor, quiero gasolina. Echarle por encima la mierda esa. ¿Quieres quemar el Power Armor? Eso no te va a ayudar. El Power Armor no, en otros lados. No, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer realmente? Que si viene un bonche de cucarachas para donde a mí, le tiro una mierda de esa. Porque yo no creo que... Bueno, la realidad es que ellas no están caminando exactamente por encima de nadie. Ellas simplemente chocan contigo y se trepan encima de ti y te devoran de una vez. O sea, no están looking for it. Es simplemente ellas se toparon con comida, se comen esa comida y lo siguen para adelante. Exacto. Pero no activamente están, no tienen un swarm mind ni nada de esa mierda que estén guiándose para matar. No, son como las grandes que son más agresivas en busca de comida, ¿no? Hay cucarachas más grandes. Sí. Sí. Y por si acaso, las cucarachas en foro se comen. Sí. Ay, no. Oye, las cucarachas en la vida real también se comen. Sí, en México, sí, sí, sí. En México no, en todo el mundo. Todo el mundo no. Yo lo siento, pero yo fui a Corozal. En Corozal estaban comiendo cucarachas. Será tú que estarías en Bogotá. Sí, yo no sé, pero... Oye, yo fui, había un negocio que estaba cocinando en aceite las cucarachas y las servían con miel. Será tú que estarás bojacha. Lo juro, eran cucarachas. De las marroncitas, esas mismas. Yo he visto que en México las echan en tacos y eso, y en otros países, pero no en todos lados. Ahí, o sea, bueno, yo te estoy diciendo lo que yo vi en Corozal. Solo para que en un ajebate cabrón, vio. Mira que yo atravesé la isla completa y nunca he visto un negocio como tal. Esto tiene que haber sido a las 12 de la noche. Por ahí, por un... Yo no voy a especificar que yo estaba haciendo en Corozal. Bueno, mi madre, yo imagino. Pero no, eso no, es tenés... importante para saber qué. No, porque ya nos imaginamos qué podría ser. Estamos grabando y me pueden tumbar el video cuando yo lo suba. Por decir Guateque, no. No, Guateque. Okay. Bueno, tal vez Guateque. Lo mismo, ¿eh? Lo esperable, no hay problema con eso, sigamos. Sí, porque carajo. Entonces, sigamos. Pues las cucarachas, estás limpiándolas y las limpias y las matas las que puede con las manos. Sacaste el cuerpo del susto.
que ir a este palo, está comido el cabrón, ¿sabes? Sí, claro, que las cucarachas lo caben. Sí, exacto. Entonces, pueden aprovechar y coger más costas. Si quieren ver, más, tiene más armamento, más caps. Vamos a arrancar. ¿Ya no quedan cucarachas? Sí, ya, ya yo las maté. Sí, sí, ya. Qué dramáticas son todas. Ey, 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 ey. Dramático me suena más nada. Tú eres robot. Dramático es plural. Dramático es plural. Es manada. Dramático. Dramáticos. Es más. Yo no dije dramático. Ay, bueno. ¿Qué hay? Además, el Power Suit es de. Sí, el Power Suit. Primero que nada, tienen el Power Suit. Obviamente. De uno de los Brotherhood of Steel. De eso. Que hay un Gatling Gun ahí, por favor. Sí, que es del Brotherhood of Steel y está y va con la armadura, eso es así. Muy bien, pues esa mía. El Gatling Gun. ¿Ves un cofre lleno de caps? Oh, ¿cuántos caps? El cofre está lleno de caps y dinero real. Pues muy bien. Billetes. Quick recap, ¿cómo era que uno gastaba currency para coger los mods? El mundo, nadie se está dando cuenta que ustedes están ransaqueando la casa porque las cucarachas están jodiendo por ahí. Este es el momento perfecto para ransaquear la casa. Exacto, literal. Como se va a ir con dondes. Como se va a ir con dondes. Hay con dondes. Entonces, tú ves, mira, hay, si tú cuentas el dinero, hay $1,000 en billetes. Billetes pre-cataclismo. Exacto. Y caps, hay 2,000, hay 2,000 tapas de botella de Nucolai. Oh, María. Es más, voy a, con straps y eso, voy a hacerle un... digo, una mochilita para los chavos. Eso sí. Y municiones que ni si botándolas se acaban ahí. Sí, el galingón. Nadie va a tratar de robarme a mí, ¿ves? Va a ser difícil que lo hagan. Va a ser fuck you. Están ahí. ¿Hay algo que me pueda servir a mí, por favor? Bueno, tú puedes coger armamento, puedes coger pistola. ¿Es que no has dicho que hay? Se están preguntando. No, la realidad es que sean creativos lo que quieran escoger. Como esto es un one shot, no voy a escoger. Bueno, ok. Yo quiero recon scope y creativo. Y focuser. Me lo voy a tirar como si fuera un juego de video, que de la nada aparece cualquier mierda. Te vas a tirar para atrás. No, muy bien. No. Esto es como los Sims con el cheat del dinero infinito. Exacto, es correcto. Así no importa el juego. Que están en el juego de video y de la noche en el medio del desierto aparece una mierda de caja de balas. Aparece un chest y hay balas infinitas por todos lados, muy bien. Exacto. Pues yo voy a coger el recon scope y el beam focuser. It doesn't make any sense, but it's there anyway. ¿Ya no le has pasado eso? Que hay juegos de video que tienen cosas y te dicen, pero ¿qué carajo se está aquí abajo? Básicamente siempre la pregunta es el lado opuesto. ¿Por qué no hay nada de esto por aquí? A mí me ha pasado al inverso. A mí me dice, ¿pero qué carajo es esto aquí metido? Tú sabes, esto no tiene sentido común que esté ahí escondido, pero bueno. Tú lo que estás recitando es Bard's Tale, cuando el bardo mata una rata y sale un cofre completo, un full size chest. Del estómago de la rata, que era más chiquito que el chest. Algo tío, así. Como cuando tú matas cosas y te... Cuando tú matas cosas en los juegos de video que te dan monedas y te da experiencia, esa misma mierda. Doesn't make any sense, but is there? Uh-huh. Déjame buscar. Pues yo, pregunta, yo puedo coger, como es una pistolita que actúa como tipo escopeta. Que tiene, es una que pistolita quiere, que tiene que un quiera. Cañón grande. Pero yo quiero coge una pistolita de esa y armamento para que no me pase nada. Déjame buscar. Voy a coger un assault rifle. Pues mira, el viejo sí, y esta vez no tienen que gastar los coins. Tiene de todo, ese cabrón estaba loco y tenía un armamento cabrón ahí. ¿Dónde está en el basement? Porque esto es... No, él no tenía un basement, él tenía la casa llena de armamento y esas mierdas.
por el por. Sí, pero cosa, él tenía y nadie se metía con él por la armadura, tú sabes, nadie le robaba ni para el carajo. Porque si tú le robas al loco, el loco te puede dar una puñalada. Uh-huh, es que peor. Eso quiere decir que él no solo tenía el power armor, él tenía los cores del power armor ahí a chorrete. Tenía todo, él estaba fulminado hasta los cojones. Lo que usted se ponga en creativo del libro, ustedes lo tienen. Perfecto. Pero le costó la vida, a la larga le costó la vida como quiera. So. Ay, bendito, qué pena, me duele tanto. Laser. I'm a survivor, I gotta do what I gotta do. I take what I gotta take. Que habían visto cosas igual. Esto es, no saben ni cómo llevarse las cosas. El único límite es lo que puedan llevar. Exacto. Richard acaba de decir que es literalmente de todo. Yo quiero un Fat Man. Ay, ¿cuál sí. era? ¿Cuál era esa? ¿Cuál era la bomba? La bomba no es portátil. Ah, Dios. Dios. Pero mira, te la voy a permitir. Dale. Wow. Jefe, no, jefe. Jefe, va a acabar el mundo, se va a joder todo. No, voy a, ¿sabes qué? Yo necesito la ayuda de uno de ustedes para craftear como que un backpack de madera para ponerme en la espalda y cargar todos los objetos pesados. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se craftea eso? Bueno, el jefecito dijo que no hay límites para la imaginación. Bueno, no hay límites para la imaginación, pero tienen que rolar el craft para hacerlo, para darle un poco de sentido. Dale. O sea, no hay craft, por eso que pregunto. Eso sería. Mira, science. ¿Tú sabes qué? Que se joda. La construyeron. La construyeron. Yo te digo, no hay límites para la imaginación. Ya tengo un lock point y de la nada aparece una caja por ahí que pueden usar. Ah, porque yo no lo voy a gastar. Yo lo gasto para llevarme el weapon. Sí, te lo llevan todos, ransanquearon la casa. Están ahí. Bien, déjame apuntar. Pues mira, pues tienes el Fat Man. No sé con qué, no sé dónde lo vas a usar, pero si va a tener una bomba nuclear portable. Quiero saber qué vas a hacer con ella. Esto me da curiosidad. Bueno, no sé. Porque si el town sigue en la decadencia que va, pues va a haber que volarlo. Hay que volarlo. Tommy ve a Tali y lo que pregunta es: ¿How? ¿Where? Entonces viene Sally lo que dice. Y tú ves que los. ¿Te acuerdas los cultistas? Ahora están corriendo con cucarachas adentro y están vomitando ahora el fluido verdoso después que se comieron las cucarachas. Yo tengo un power suit completo. Can I fight these roaches now? sí, eso son fáciles de matar. Eso es una patada. Eso ni siquiera tienen que bastar una bala, un puño y las mata. Lo que pasa es que pues son radiativas, por eso digo. Si te con el power suit no tiene algo que proteja con la radiación. Tiene. Sí, bueno. Bueno, tiene, pero para que mejorarlo necesitas ponerle LED paint. Uh-huh. Pero eso no lo hay, el viejo eso no lo tiene. Por ya yo voy a meterme a la casa. Por Dosset. No lo tiene, pero puede aparecer de la nada. Sí, tiene que gastar un lock point y aparece un plating nuevo. Aparece un plating nuevo. Qué bueno. ¿Cuántas balas tengo del Gatling Gun? Bueno, las balas son bastantes. Tienes un rollo entero que te lo puedes amarrar del diagonal. Como 1,000 balas o 500. Entonces la gente está correteando. Tú ves que Torqui está corriendo por allá. Vamos a salvar a Torqui. Perdón. A Torqui, sí. Déjame ir a salvar a Torqui, dale. Torqui. Lo ves a Torqui que viene a salir lo que dice. ¡Ay! Tiene la cucaracha encima. Le están mordiendo. Jefecito, yo no sé si. A la cucaracha, dale. No sé si es usted, pero el Discord como que lo está censurando cuando usted está hablando. Está censurando. Debe ser el internet. No, no es el internet, es el Discord. Yo lo escucho lo más bien. Me too. Sí.
mejor es tu internet como estás grabando. Es que en, cuando yo grabo no sé, cuando yo grabo no sé el internet. Ah, lo que pasa es que a veces consume los recursos de la computadora y las cosas y la computadora se pone a fastidiar. A mí me ha pasado eso cuando yo hago streaming. Y eso, yo tengo una buena computadora ahí de 6 core y toda esa chavienda y como quiera causan glitches así. ¿Usted tiene un i7? No, yo no tengo, yo no creo en Intel. Ah, ya. No, es lo que tiene Ryzen. Sí. Igual que yo. Ryzen nada más. Yo no creo en Intel. Yo tengo un Ryzen, pero es en la PC, no en la laptop. No, yo todos mis equipos son Ryzen. Mis laptops, mi PC en la casa, todo es Ryzen. Todo es Ryzen, sí. No se preocupe, ya mismo yo voy a hacer mis directos con el Ryzen. Cuestan más barato y hacen hasta un mejor trabajo que lo mismo. Ya no sé qué más. No, eso fue al principio. Sí, porque al principio se hacía la primera. Sí, sí, esa fue la primera generación, pero fue la segunda. Por eso es que nunca compre la primera generación, siempre espera con calma. Pero yo compré la primera y yo nunca tuve ese problema. Sí, yo compré un Ryzen 3 y armé la mía acá, pero ahora lo que estoy comprando... No le hiciste overclock. No, yo lo que... ¿Para qué le iba a hacer overclock si compré un i7? ¿Para qué carajo? Yo lo que hice... ¿Pero un i7 no es de la primera generación? Sí, 1700, primera generación. Yo lo que hice fue que le cogí... Y entonces ahora estoy comprando las máquinas estas prehechas mini PC. Que son técnicamente laptops que vienen y ahora son potentes. Esa mierda que estoy comprando y le metí 64 GB de memoria y... Tiene 6 coal y... Pa'l carajo, fíjate. Iba a comprar, pero estoy pensando comprarme una Ryzen 9 de esas chiquitas también. De las nuevas. Una 4090 también. Por eso es que la mayoría de los streamers tienen dos computadoras. Sí, estoy pensando comprarme otra porque, pues, una para verte ahora. Dejo esta vieja para ver televisión y esa para jugar. Anyway, como Richard dijo que estaba todo lo que quisiera, pues puedo meterle un mod imaginario. Sí, tranquilo, no hay problema. Acuérdate, estamos jugando, si fuera una historia más... Esto es más bien el comic relief story. No es un comic relief story. Porque... cucaracha. No es un comic relief. No, bueno, porque las cucarachas existen y comen gente y matan gente. Sí. De por sí, el setting como tal de Fallout es un comic relief. Es una sátira, so... Por eso yo no me... Pero si fuera algo así, pues no, lo harían un poquito menos... Pero a mí me está gustando, a mí me gusta cómo está corriendo y está chévere. Entonces, prosigamos. Ya no coge mucho tiempo. Viene huracán para acá, para la próxima semana. ¿En serio? Sí, en serio. Está fortaleciéndose rápidamente. Yo había escuchado algo así, pero no estaba seguro. No, bueno, que se joda. Ya es oficial. Que se joda, entonces. Vamos a esperar. No iba a ir por el norte. Cambié de la dirección. Let's continue, please. Sí, vamos a esas noticias. Ya no quiero saber mi vida 2 o 3 semanas en internet otra vez. Entonces vamos a estar... 2 o 3 semanas. Sí, es que va a ser así, 2 o 3 semanas, porque el gobierno de aquí es una mierda, tú sabes. Aunque tenga planta y tenga de todo, tú sabes que no va a ser un carajo porque no tengo internet. Porque si el nodo no tiene, me estoy jodido. So, nada, prosigamos. Entonces, lo que sucede es... Las cucarachas están atacando a Torqui. ¿Qué vas a hacer con él? Bueno, lo levanto y le sacudo las cucarachas para que no lo muerdan. Sí, Torqui te lo agradece y él está mordido y todo y dice... Llévame para casa, por favor, llévame porque tengo que limpiarme la radiación, tengo que bañarme. Dale, vamos a llevarlo para casa. Entonces lo llevan para allá. Cuando lo llevas, tú ves que la esposa está con un swarm encima. Ya está muerta también, ¿verdad? ¡No! Y está muerta así. O está en proceso de morir, ¿cómo es? Está. Te estiró la pata, tiene el swarm encima caminándole. Tu madre se cagó, tu madre, vida.
Entonces ahora tú ves que las cosas están agravando. Por alguna razón ahora hay muchas más. No se sabe dónde carajo ahora están saliendo, porque hay un montón de ellas que están caminando en todo el pueblo. Se están multiplicando, prácticamente. Se están multiplicando ahora mucho. No sabes por qué carajo, pero ahora como que te das cuenta de que hay más de lo que salieron de la bomba. Te dije que había que quemarlas todas. No, no, hay que quemar el town, que es diferente. Es diferente. Sí, quémalo para que no deje cría. Entonces, cuando tú estás así mirando, tú ves que detrás de ti aparece uno de los cultos y me dice, sí, ayúdanos. Y de momento tú ves que el ghoul explota en más cucarachas. Ah, ya sé por qué se multiplicaron. ¡Se las comieron! Ya, that was unexpected. Eso fue inesperado. Tú eres el que estaba en el que siempre estaba buscando. ¡No me dice anymore! ¡Qué malo! Tú ves que ellos están así. Ahora, yo les recomiendo que salgan de ahí a las millas del diablo, porque... Tengo 10 pasos afuera. Ven acá, Torquí está con nosotros, ¿verdad? Sí. Torquí, malas noticias, vamos a tener que irnos. Jefecito. ¿Pero para dónde vamos? No sé si te fijaste, anywhere pero... Anywhere but here. Tú ves lo cool. Que cuando están corriendo, tú los ves que ellos corren y explotan en cucarachas y salen cientos de cucarachas de ahí. Oh, my. Yeah. Eso fue un efecto very unexpected. Jefecito, una pregunta. ¿Podemos quemar el pueblo completo? Bueno. Una pregunta. Tú odias la humanidad. Yo esperaría que tú quemaras el pueblo just cause. Ajá. ¿Puedo hacerlo? Ahora tienes una tienes ahora una razón legítima de hacerlo. Legítima. Eso es así. Tengo explosivos. Puedo poner bombas en el pueblo y explotar todo al lado. Go ahead. Have fun. Whatever floats your boat. Whatever floats your boat. Voy a poner explosivos por todas las casas que yo pueda, hasta que quede satisfecha. Yo me voy para el carajo, lejos. Bueno, voy a regresar a la casa donde estaban las municiones, voy a agarrar todo lo que pueda y vamos al fuera. Puedo también también busco donde haya gasolina y empiezo a tirar gasolina en todo el pueblo. No creo que vayas a encontrar una bomba de gasolina en ninguna parte. ¿No hay gasolina, jefecito? Que llevo preguntando por gasolina media hora. Los carros de Fallout no usan gasolina, usan... Bueno, hay alcohol. El alcohol también funciona para prender fuego a las cosas. Decidan. Okay. ¿Cuántos Fissure Core necesito para sobrevivir el One Shot? Core Power Suit. Bueno, el One Shot ya no va a ser One Shot. Se va a extender algo, un par de juegos más. Para cumplir lo que yo quería hacer, porque yo hice sí, pero por lo que tengo entendido, habían 7 Fusion Cores, right? Para el Power Suit. Realmente yo no dije límite. Perfecto, no. Ah, ok, pues vamos a ver. Fusion Cores, quería zumbar de eso y inventarlo. Iba a agarrar todo lo que yo pudiera, porque mi plan era salir de la ciudad y con el Fat Man tirarle a la bomba que estaba en el medio del town. Pues vamos, recoge todo y arranca. A ver, no, yo no dije un límite en específico. Pero tampoco pueden pasar, digamos, de 8, porque ya eso sería una exageración, pero. No, yo no. 8, muchachos, eso pesa un cojón. Por eso, no pueden, tendrían que justificarme como carajo están arrastrándose por el desierto, tú sabes. No, una por persona, y como yo tengo 9 estrellas, me dije que me llevaba el Fat Man y me llevaba el Gatling Gun con las municiones suficientes. Pero, pues. Ok. Es lo más de fíjate, ustedes se llevan todo. Pero, jefecito, se llevan todo. ¿Puedo usar mis Lock Points para explotar todo? Bueno, si te dan el si este te da el Fat Man, no tienes que usar el Lock Point. Ok, toma, aquí está el Fat Man. Here's your Fat Man. Have fun.
Y una pregunta, ¿puedo conseguir alcohol para quemar, para echarle en el pueblo y que... Mira, espérate, mira, robot, eso es una bomba, no, eso es una bomba nuclear, robot, robot, tú coges, vas a donde la bomba nuclear que no está explotada, coges el Fatman, lo atachas ahí y lo pones a detonar y te largas para el carajo, no tienes que pensarlo mucho. No, no, esa parte la entiendo, pero también quiero que cojan más fuego de lo normal. No, créeme que no hace falta, no. Después que esto explote la bomba nuclear no va a hacer falta más fuego. No, yo lo sé. Pero no hay más, no. Te vas a crear el efecto de mushroom, créeme. Pregunta, bueno. ¿Qué hago? ¿De casualidad hay un caballo o un animal que usan de... caballo, yo nunca he visto un caballo. Yo nunca he visto un caballo todavía. Yo tampoco, pero pregunto. No necesariamente un caballo, pero un mount. No, de hecho, no. En tu lado no hay ni carro, ni caballo, ni mouse. ¿Es a patita o a patita? Exacto. Lo más cercano que hay, si agarra una cucaracha radiactiva, un escorpión gigante. Ahí y lo haces un mouse. Sí. Exacto. Eso sí yo lo he visto. O sea, tú coges un radio escorpión y un de esto y lo haces una montura. Eso sí. O lo hace un... Ay, la vaca radiactiva funciona también. Yo una vez alguien hizo un mod que hizo un Super Mutant de montura. Super Mutant de montura. No, no te idea. Sí, un Super Mutant. Donde se sentaba en la arriba, el Super Mutant caminaba por ahí con el G5. Pero no es oficial, era un mod. Pero anyway, deja que el robot juegue con la bomba nuclear. Mi plan era tirarla adentro, pero ella quiere pararse al lado de la presión. Ajá. ¿Sí, no? Vamos a... ¿Cómo lo van a hacer? Quiero ver cómo ustedes lo van a describir, el mod. Bueno, eso no lo voy a describir yo. Mi persona está corriendo como puta que lleva el alma al diablo. Por lo tanto, a alguien más le toca esa responsabilidad de describirlo. Bueno, mi plan era salir del pueblo y tirarle... en ángulo la bomba para que chocara con la atómica que estaba dentro. Pero el robot dijo que quería ir a jugar con explosivos, pues ok. No, el robot va a hacer lo que quiere hacer la compañera. Así que en colaboración con la compañera, vamos a tirar la bomba a la otra bomba. Eso no fue lo que... está hablando de mí, ok. Exacto. Ajá. Batman tiene arco de distancia. Exacto. Tú la pones, le pones el tiempo y te van y se van. Dale, pon el timer y bajo el creeping. Y ahí se van todos. Muéranse, humanos de mierda. Nos vemos en el infierno. Oh, no, lo siento, yo no voy al infierno, pero ustedes sí se van al infierno. Fuckers. En el caso del robot es peor, es Oblivion. Porque no tiene sitio. Sí, exacto. Deja de existir. Ya, which is worse. Fucking humans. I hate you all. Entonces, pues se van corriendo todo y ustedes ven en el background, ustedes ven en la explosión del mushroom. Mira para allá, pobre pueblo ese. Bueno. Bueno, vamos a... Yo lo miro de otra forma. Le hicimos un favor al pueblo. Le eliminamos su problema de cultistas de Adán. Wow. Bueno, por lo menos tienes la Biblia, que también tiene indicaciones de dónde está la bóveda. Y nos humillamos. Bueno, exacto. Tengo la Biblia que dice... Tiene información de claramente lo que era alguien que salió de la bóveda. Vivo y llegó al pueblo y se volvió loco. Muy bien. Ok. Mira, está cayendo la noche ya después de esa explosión. Para usted, cabrón. Después de esa explosión, eso después llamó la atención de varios raiders, la explosión. Pues cheque qué carajo fue lo que pasó, ¿verdad? Porque se ve desde lejos, porque es un mushroom. Desde lejos, muchachos, se ve como 7, como 20 millas de distancia. Sí, desde el espacio se ve eso.
se fueron y le dieron sumamente mucho tiempo. Ustedes vieron la explosión y no miren para atrás, como le dijeron en la Biblia. No miren para atrás o se van a convertir en estatuas de sal. Ahora, ustedes siguen para allá. Ustedes ¿qué van a hacer? ¿Van a acampar esta noche? ¿O qué van a hacer? No necesito dormir, podemos seguir caminando. ¿Siguen caminando? Yo diría, ya, vamos a seguir caminando. Ay, el robot que no necesita dormir. Bueno, él no necesitará dormir, pero he overheats and he needs his... Porque la batería no le va a durar para siempre. Pero sus antiguos, tiene fuego para volar, pero es batería, usa un fission battery. Bueno. Sí, debería. Por eso lo hay el otro tipo de robots que parecen personas, no el que ella juega. Cuando tú le rompes las piernas, detonan en explosión atómica. Entonces, si no van a descansar, no van a hacer nada, hay varias, como quiera, hay varias rocas, estructuras donde pueden pasar la noche debajo de ellas. Si vamos a hacer algún tipo de watch. De watch. I can do the first watch. Mi recomendación es que si hay alguna una cueva donde tú dices que podemos pasar el tiempo, pues se puede bloquear parcialmente la entrada con varias otras piedras y pues mira, no encuentran cueva, lo que encuentran siempre son piedras que están saliendo, que no son piedras reales, son simplemente fragmentos de estructuras previas. Que da la impresión de que son rocas, pero la realidad son debajo de la arena hay estructuras que están saliendo y eso los ayuda a taparse. Okay, pues, ¿hay algún lado donde haya por lo menos dos o tres? Hay varias. Entonces tienen un problema, empieza a llover. Acid rain, lovely. No, la lluvia está cayendo verde gracias a la explosión. Por eso, digo, Radioactive Rain, sí, porque... Pues vamos a la gente que sea alérgica a la radiación, incluyendo todo el que lo metemos en alguna estructura que tenga shelter, para que no se... Ajá. Sobre todo hay varias ahí que se pueden acampar debajo, que no les da el agua ni nada. Exacto, yo me quedo afuera a coger el baño de radioactivo. A ver si te hacemos fuerte. No, eso no, los supermutantes soguean radiación. Entonces, pues ellos vienen pues, la pasar supermutante la noche. Es muy fuerte. La supermutante no le hace nada a la radiación. En la historia. El robot tampoco. Técnicamente no. El robot tampoco le hace nada. Eso no. Puedes estar caminando por ahí. La lluvia de esa radiactiva no te va a hacer nada. Ni te va a corroer, ni te va a hacer un carajo. Ahora, si hay mucha radiación y se pega, puede ser que caliente y dañe algunos circuitos, pero no es que. Si estaba muy cerca de la explosión, el EMP lo prendió. Pregunta, exacto. Jefecito. Luego de ver esta demostración de la supermutante con la lluvia radioactiva, ¿puede mi robot catch feelings for her a little bit? No. Please. You don't have anything like that. No, but is my circuit doing short circuit because they are damaged? It's not no. Real feelings. No lo hay. Menos que no sea un AI ahí bien salvaje y cuidado. Los únicos dos o tres AI no eres ninguno de ellos. Exacto, sí, no. Sí, porque está el AI del Enclave, pero... Pero jefecito no quiere que yo juegue eso. No me quiere. No, no es eso. Lo que sucede es que, pues, yo como que. Exacto, no es un robot. You have no feeling at all. Yeah, but I am short circuit. It is not feelings. It just looks like. No, it. No. That doesn't make any sense for a machine. Incluso el sex robot de Fallout no tenía ningún feeling. No, creo. Era una función y ya, ¿eh? Ya, yeah, era básicamente. It was a task. Exacto. Entonces, pues pasa la noche tranquilo, tan relajado. Fíjate, la noche pasa tranquilo, excepto por la lluvia, que a su vez la lluvia es buena porque los protege. Bueno,
Ah, sí, porque la gente no va a querer salir. Pues claro, la gente no se va a fastidiar. Pero entonces viene, cogen ellos, pasa la noche y ahora pueden seguir la marcha. La marcha sigue. La tierra, la arena está un poco húmeda, ¿verdad? Que no es usual. Que no es usual por todo el agua que cayó. En el desierto no hay acostumbrado, pero gracias al hongo que tiraron, pues eso causó una reacción que hizo llover momentáneamente, como una llovizna, pero radiactiva. Entonces ustedes pueden seguir, ustedes siguen. Ahora es el momento en que siguen las coordenadas y están en buen camino, ahora mismo. Ahora, después de un tiempo de caminata, después de horas largas de caminata, bajo ese sol intenso y asqueroso, entonces ustedes ven que hay un grupo de... Sí, ustedes ven que hay un grupo de a gang of raiders y están cerca de la... Ustedes ven una puerta y están acampando al frente de la bóveda. ¡Ay, qué mierda! Hagan un check de inteligencia. ¿Inteligencia sola? Sí, inteligencia. Hagan el check solo, sin atache a nadie. A ver si reconocen a los... Yo no puedo tirarlo porque la computadora no está cooperando. O sea, si lo puedes tirar por mí, te lo agradecería. Okay, el botón aquí no funciona. ¿Cómo no tiene inteligencia? A ver, te digo ahora. Los botones no funcionan. No. Se supone que sí. Dios, caramba. Es que no deja dar clic. No deja dar clic, tienes razón. La inteligencia no puedo darle clic solo. No, tienes que atacharla a algo. Entonces, pues vamos a... Survival. Pero survival no es inteligencia, es endurance. Tienes razón. Tienes toda la razón. Intelligence, puede ser medicine. O science. Yo diría science. Aquí faltan skills con cojones. Sí, aquí pusieron básicos, sí, es verdad. No es nada. Vamos a hacerlo automático, que se joda. Bueno, ya se jodió. Vamos a hacerlo automático. Cuando ustedes ven al grupo, ustedes ven el símbolo. Y el símbolo es... son los Sand Vipers. Los de Sand Vipers. De esta zona son los que... Son los Raiders más letales. Son caníbales. Son caníbales y tienes suerte si te comen primero. Humanos, caníbales, ¿qué van? Primero te violan. Yeah. Tienen suerte si te comen primero. Tienen ese orden, es lo mejor que te puede pasar. No se supone que me ataquen a mí. Yo no soy humano, no soy una persona. Pues, te pueden violar como quieran. Se van a electrocutar. Sí, te pueden desmantelar y vender tus piezas también. Se pueden electrocutar. Y decoran, ¿cómo te digo? Los ponen en spike. Exacto. Pueden convertirse en yagua. Exacto, se convierten en yagua, sí. No, pueden convertirse en yagua. Entonces, pues lo que sucede es eso. Tú los ves y son los más letales y están acampando ahí. ¿Cuántos hay? Son como 10. Como 10 y tú los ves, ellos tienen ¿cómo es que se llama? Ellos tienen piensa que son piensen que el equivalente a los Token Riders. Okay. Token Riders. Star Wars. Ya está. ¿Sabes lo que son o no tienen idea? Sí. Yo sí sé lo que son yo de ellos. Sí. Son más o menos en el ¿cómo es que se llama? En el manerismo se comportan igual, inclusive pelean entre ellos mismos. Pero a diferencia de hacerse gestos y gritos, se hablan. Una pregunta, en la Biblia que yo tengo, ¿dice algo sobre una entrada secreta, algún terminal que esté fuera de la bóveda, que accese a, the defenses or something? No, negativo. No dice, dice esta es la entrada de la bóveda, esta es la entrada. Bien, estoy viendo mucho. Anyway, ¿qué armamento tienen los caníbales en cuestión?
Pues mira, tienen armamento regular, tienen rifles de asalto, digo, rifles de asalto, rifles, y tienen, y más nada, no, realmente no tienen un armamento bastante profesional. So, si llega el Brotherhood Steel con una rifle de asalto, yo creo que deben entender el mensaje. Entonces, y no hay forma, como es un campo abierto de desierto, ustedes están tapando detrás de una estructura y no hay forma de ellos estar teniendo, velando en el perímetro, porque pues es un desierto, o sea, no hay tal cosa como esa mierda. O sea que vamos a aclarar, si yo armo el Gatling Gun desde la posición que yo estoy, yo lo puedo acribillar. Puedes tirarte a la misión. Okay, vamos a hacer una cosa. La señorita que tenía el Power Armor. Ajá. ¿Tú cogiste el casco de ese Power Armor por casualidad? Sí, ya lo cogió. Y eso fue una de las primeras cosas que dijo. Pues, sí, con el casco me pongo el Power Suit. Pues vamos, no, ya lo tenías puesto, tienes que asumir. Porque no es que lo vas a cargar, porque there's no way to put it. No, pero yo dije que con el casco me pongo el Power Suit. Okay, so vamos a hacer una cosa, alguien que los distraiga para que miren en dirección de donde estamos parados ahora, mientras no. ¿Tú puedo hacer eso? No, yo puedo distraerlos. Yo tengo un rifle que con long range. De lejos. Ajá, con long range, que puedo disparar de lejos. Pero tú te quedas en esta posición y le atraes la atención. Entonces, la señorita con el Power Armor se va por la izquierda, yo me voy por la derecha y los acribillamos en un crossfire. Y yo sigo cogiendo. Exacto, tú de lejos sigues volando cabeza, dale. Correcto. Uh-huh. Y, dale, roleen Estel por ir para abajo. Digo, con la armadura, pues. Rotifara, hagan el plan. Aquí no hay tal cosa como iniciativa. Ustedes formulan un plan y ese es el plan que se lleva a cabo. Siempre los NPC van último. Okay. Yo busco ¿cuánto high ground hay? ¿Cuánto movimiento puedo tener? Sí, yo sé, pero él dijo que habían rocas y quiero saber cuánto más o menos puedo moverme. Bueno, sí, puedes moverte. Hay varias rocas que puedes utilizar para acostarte encima de ellas. Pero una vez que te acuestes y dispare, te van a ver. O sea, no, sí, por eso voy a dispararle a una, ahí ellos se van a mover y yo me voy a otra para entonces seguir disparando de allá. No voy a quedarme como un sedentario. Como un idiota en un mismo sitio para que te disparen. Okay, pues dispara. Primero, no solamente aunque falle el disparo, el sonido del disparo va a llamar la atención. Voy a tratar. Okay, ¿ustedes quieren que yo dispare hacia uno de ellos y trate de dispararle un headshot o quieren que dispare a otro lado para que miren para el carajo? Trata de darle a alguien. Pero okay, la idea es que salgan para que cuando empiecen a salir, el Power Armor y yo le acojamos en una X y eliminemos todo lo que trate de salir de ahí. Okay, como tenemos tiempo de sobra porque ellos no saben que estamos ahí, puedo hacer aim y todas esas cosas para tratar de hacer un headshot. ¿Cómo funciona eso? El headshot, tú puedes tratar de dar un headshot. Creo que te aumenta la dificultad en algo, te da más, tienes que sacar más sucesos. Pero también es random. Si tú no quieres tirarte ese chance o no quieres tirarte el tiempo de aim, puedes tirarte el tiempo de aim y automáticamente, o puedes gastar un action point para automáticamente coger el aim. Son cosas así. Sí, el action point va para la segunda, pero como en esta tenemos tiempo, por eso es que, porque ellos no saben que estamos aquí, puedes hacerte el aim como tal y ahí tienes un suceso automático para disparar. Te tomas tu tiempo con calma y ahí tú roleas y vas a tener un suceso automático. Si quieres tirar más dados, pues gasta action point para añadirte más dados al rol. ¿Cuánto hace falta? Cuando tú gastas action point, los sucesos que sobran no se reponen. Okay. Pues sepas eso, sí.
pues hago aim. Bueno, pues con aim anyway tengo un suceso automático, así que no tengo que tener. Correcto, correcto, sí. Pues, ya, no es un suceso automático, perdóname, es un dado adicional para el rol. Ah, ok. Perdóname, discúlpame esa. Pues hago aim para un para tratarle un headshot. Y entonces, ¿cómo yo apunto esto aquí? Additional dice one. Tú puedes tomarte el tiempo y hacer el aim. Y ahí no tienes que hacer nada, tú sabes. Pero entonces, additional dice, Sí. Así entonces, tú puedes rolear un dado de 20. Y el dado de 20 también escoge una parte del cuerpo del oponente. Si quieres hacerlo random. ¿Quieres tirarte el chance de dispararle en aim o dispararle a la cabeza? No, pues yo voy a disparar a la cabeza. Pero aquí los tiros, una vez que tiran random, no dan en el torso como en otro juego. Aquí tú roleas un dado de 20 y lo que salga en el dado de 20, eso es lo que sale. Ahí es donde te dieron, ahí es donde dieron. Si ustedes miran su character sheet, ustedes tienen eso. Sí, el cuerpo. Exacto. Los dos brazos, el torso, una piel, una pata, las dos patas, sí, eso es. Si ustedes miran la numeración que dice 3, 8, 12, 14, esos son los... Exacto, es random. Sí. Es random, sí. Si es un critical failure, es el head. O sea que eso es como en el... Mejor apunta a las patas o... Exacto. Bueno, apunta al torso, entonces, o lo que sea, pero... No, porque es como él dice, no, tú simplemente le disparas, roleas el dado de 20, ahí es donde le diste, y ya está. Eso, pero exacto. Ese aim me está dando un dado adicional. Un dado adicional, eso es correcto. Simplemente cuando le dé con el assault rifle, le pongo aquí additional dice one. Correcto. Two success. Damage to the... Un success. Dos sucesos. Pues mira, eso es más que suficiente. Y esa cabecita que tiene ahí. En el dado. Es roll damage. Eso es en el roll damage. ¿Y qué es? ¿Y cómo? ¿Le doy ahí? La cabeza. Sí, dale ahí. Exacto, dale ahí. ¿Le doy ahí? ¿Hay algún additional dice? ¿O no? No. Seis de daño. Ahora rolea, ¿a dónde lo vas a adicionar? ¿A dónde es que lo vas a tirar? Rolé el dado de 20. ¿Cómo yo hago eso? ¿Le doy al otro de ahí? Sí, eso es un dado de 20. Tira un dado de 20 normal y el número que salga lo voy a tirar yo. Ok. 20. Le dio a la izquierda, a la pierna derecha. Lo tiró al tipo contra el piso, se la voló como en el juego de video que le vuelan la pierna. ¡Plata! Toda la pierna. Yo. Sí, tú no has visto el juego que está en cámara lenta, sí. El aiming, y y sale el cuerpo la pierna volando. Exacto. Realmente no hemos jugado juegos. Sí. Sale en cámara lenta y se cae y la pierna sale volando. Eso es así. Yo no voy a usar aquí, en este juego yo no voy a usar la iniciativa porque complica las cosas. Como somos cuatro, pues formulen el plan. Ajá. ¿Quién va a seguir ahora con el plan? ¿Quién va de los del Power Armor? Que vaya el Power Armor primero. Ajá. Entonces ellos se activan, se ponen en guardia y tú los ves ellos corriendo de donde salió el tiro. Ellos yo mirando. me tiré inmediatamente detrás de la piedra. Sí. Y entonces ellos van todos corriendo para encima. Están corriendo como salvajes. Por favor, el plan, corre. Y están disparando también. ¿Cómo yo le hago para disparar? Le doy a simplemente... Al arma. Donde dice... either big guns or small guns. Exacto. Ok, voy. A ver si esto coopera. Bueno, abajo en el arma también, tú le das. Sí, en la parte de abajo donde están las armas, no. Escoge la que sea. Exacto. Sí, es que yo me he puesto ahí. Exacto. Yo lo que tengo es el Knuckles Pipe Gun y el Pipe Gun. No, pues lo no que puede. Búscala, si quieres, búscala en el compendium y la jala y la tira y ella se pone sola. Ok, pero si no me equivoco, yo tenía un laser gun. Exacto, búscalo ahí mismo y lo pones y lo tiras allá. Laser pistol.
Equipment, DC, esos son los buenos, los de laser, que esos son los que suenan bien rico y explotan al tipo. ¡Ah! Te desintegran. Ajá. Sí, más con los enhancements que los cogí, el recon y el... Acuérdate que cuando sacan uno, cuando sacan un este... Si el... Y el dado te da daño de daño y te dice efecto, pueden escoger un efecto del compendium ahí. Eso te da cosas adicionales, cosas extra que le explota al tipo, cosas estúpidas así. Efectos especiales al daño. ¡Au, coño! Maldita gata, me cago en la puta madre que la vuelva a parir, coño. Ok. Es que la gata me está mordiendo los pies, la desgracia. Yo por eso los meto en jaula cuando juego al PG. Para que no jodan. Lo diré así, como sale. ¿Cómo salió? Ok. Sí. Y salió lo que hice, le hice el gon y todo. Sí. 60 damage. Ok, perfecto, ya lo veo, sí. Laser gun. Perfecto, 6 de daño le hiciste, diablo. Chequeate en qué parte. Sí. Chequeate. Sí, diablo. Sacaste. Y sacaste dos. Y lo sacaste con piercing de 1. Eso es clavador. Vamos a rolear ese dado de 20 a ver para dónde le dio. Un 12. El 12 es el brazo derecho. Lo clavo. Le voló el brazo para el carajo. Muajajaja. Sí, a mí se me olvidó algo. Déjame buscar algo aquí. Aquí hay algo aquí. Malvin, a mí se me olvidó tuyo. Tienes que darle toggle. Toggle, cuando le das toggle de toggle robot cheat, tú lo tienes encendido en, lo tenías en humano, tiene que ser en el optics, arm, main body, así de robots, por si acaso. Entonces, lo clavaste, volaste para el carajo el brazo, el raider se cae para atrás, está clavado, diablo. Yay. Ahora le toca al super mutant. El Gatling. Yo vi uno que dice Gatling Laser. Sí, no, pero una cosa, el prónigo ya yo lo tengo aquí. Tú me dices para rolear aquí donde le doy, donde dice Minigun. Correcto, el nombre ahí sí, exacto. Ah, ok. Minigun, additional dice ninguno. Okay. Donde voy a tirar, donde ya tiro, pero voy a hacer, como esto es un Gatling, pues un spray de balas. Es una exageración, sí, eso es donde quiera que coja. Eso es spray, cabrón, spray donde ve. Sí, eso tiene que rolear, eso hay que rolear el Raid of Fire, esos son 5, esos son, se rolean 5 dados de 20, cabrón. Diablo. Sí, eso da, chacha. Rolea el daño. Fire 5. Esto sale ahí. Sale ahí. Sí, dale. Este. Hay un mod. El mod del minigun. Que es del GAT. Que es del Fast. Accelerated Barrel. Que te da fire. Sí, ellos. Y la defensa. No. Y la defensa de ellos es 1. So. Está bien, pero vamos a rolar los rojos ahí. Burst. Sprint. Diablo. Clavado. 1. No vaya. Uno de damage a todo el mundo. El primero fue a uno de ellos, el primero fue un 5. El 5, eso es el torso. Mira, alguien explotó porque sacó un 2. O sea, le volé la cabeza a alguien en el proceso. Sí, sacó un 2, explotó a uno para el carajo. El otro, cuando ellos vieron que ustedes estaban haciendo, que salieron los dos y los estaban clavando por ambos lados, que volaron así a varios,
y especialmente cuando vieron al Super Mutant con el Garlic Gun trabajando con ustedes, entonces fueron, los cabrones se fueron corriendo. Muy bien. Porque los tres que sobraron se fueron todos corriendo. Y estaban heridos como quiera. Y estaban heridos, exactamente. Los sobraron tres y esos tres se fueron corriendo. ¿Le puedo disparar a alguno? Claro, puedes dispararle por la espalda. Seguro. No tiene, tienen defensa de uno, que eso es un suceso nada más para darle. La defensa que es. Mira para allá. Y ya, explotó. No hay forma de. No, no tienen que rolear. Vamos a decir que fue en la cabeza y para el carajo. Soy de physical damage, explotó para la mierda. La le metiste un tiro en la cabeza y los otros se fueron corriendo por ahí. El tipo estaba corriendo y así mismo los otros lo vieron porque el tiro le salió por el frente de la boca para afuera, ¡plá! Y cayó para el piso. Los otros se fueron corriendo. Los otros se fueron tan embarrados y sangrando por ir para abajo. Eso termina muerto en el desierto. Pues ven al borde ahí en todo su apogeo. Se van a pegar. Ah, y by the way, están las cosas de los Raiders ahí. Ah, así. El looting de los Raiders. Nice. Le hago señal a los demás que ya pueden venir. Los Raiders, el Raider, el loot de los Raiders, pueden encontrar, si los chequean a cada cuerpo que mataron, le pueden sacar tres caps a cada uno. Tres caps, comida, pero la comida pues... Sí, es road rage, cucaracha, No, no es cucaracha. No es cucaracha. ¿Enlatado? No, no es comida enlatada. La estaban cocinando ahí. Ah, es verdad que eran caníbales también. Estaban cocinando manos y piernas. Sí, exacto. Estaban cocinando ahí pedazos, trozos de cuerpos ahí. Estaban comiéndolo. Esa es la comida que estaba ahí cocinándose. So, no hay mucho que decir. Raciones, hay carne seca, pero la carne seca tiene, se ven rostros de cara, que pedazos de trozos de cara y eso, que la van al sol para que se seque, para comérsela como raciones. Eso se puede comer. Qué bonito se ve. De que se puede comer, se lo pueden comer, eso es irrelevante. A mí no me importa la comida, pero... yo soy un robot. En Fallout la carne humana no da No, de Albert, no causa nada. Se lo pueden comer, es normal. Ok, sigue siendo una ración. Jefecito, una pregunta. En el juego yo me la comía. Como el robot no hizo nada, ¿le puede dar otra crisis existencial? Porque soy inservible, no ayudé en nada. El robot tiene problemas de circuito, que es mejor darle un format. Definitivamente, una oferta para que se arregle. Exacto. Un reset. Sí, te puede dar crisis, pero no es que no hiciste nada, es que tú no quisiste hacer nada. No me dejaron hacer nada, me ignoraron lo que dije, así que mejor me voy a hacer mi crisis existencial. Bueno, pero lo que importa de toda esta situación es que estás vivo, ¿no? Todavía sigues existiendo. Va a tener su crisis existencial porque no sirvió de nada. Esa pues déjala de afuera, que no haga nada y seguimos hacia adentro. Entonces, ustedes ven la puerta de la bóveda. Ahí. La puerta de la bóveda simplemente está encajada en una... Tú ves una estructura donde... Está... Tiene la numeración ahí. Bóveda número 57. Déjame ver el... Sí, en la Biblia dice cómo abrir la bóveda 57. Yo no tengo idea, ya que yo era de una y escapé de ella matándome de marido. ¿Tú sabes cómo abrir la bóveda? Vas a usar el Pip-Boy, vas a usar una cosa que tiene el Pip-Boy para abrir bóveda. Exacto. Entonces, claro. Lo que sucede es que dicen que solamente el elegido sabe abrir la bóveda. Yes.
Y no dice bóveda, dice el elegido, solamente el elegido sabrá abrir la puerta hacia los cielos. Pues el elegido, si usted elegida, si usted no la puede abrir, me avisa para ver si la puedo hackear. Yo tengo un pitboy, pero con el pitboy tú la abres, lo único que necesitas es sacar este pedacito de esto y conectarlo a una consola que hay ahí. Que eso, pues yo dije que hacía eso y me dijeron que decía que el elegido la podía abrir, ¿no? Asumí que estaba hackeado. No, eso es lo que dice el libro que él tiene. Ah, no, pues yo la trato de abrir. Bueno, es BS. Exacto. Jefecito, ¿puedo usar ciencia para tratar de abrir la puerta? Yo tengo un pitboy y yo la voy a abrir. Primero, por favor, antes de tratarles aquí al lado de la puerta. Sí, y yo tengo 9 de inteligencia, así que yo, y 3 de ciencia, así que yo puedo. No, ya. Jugar el milagro. Pues en todo lo que sea de hackeo y de computadora, sí. En lo demás, no. Pueden hacerlo entonces. ¿Tengo que rolear algo o milagrosamente ocurre? Voy a rolear ciencia. Ciencia. ¿Sí? ¡Dios! 3 sucesos. ¿Y ese verde qué significa? Que explotó. Ay. O sea, que... ¿Que funciona? Que sacas... Cuando sacas un 20 es doble. Digo, perdón, cuando sacas un 1 es doble. Que... Y aquí es al revés. Sí, aquí es al revés. No me olvides, eso es un 1, 1, 1. Entonces, cuando tú tienes ciertos tags, te lo hace cuenta doble. Pues esta puerta abrió inmediatamente. Pues con esos 3 sucesos, necesitabas por lo menos como mínimo 2, así que coges 1 como action point. Y entonces lo coges de vuelta, y entonces... La bóveda bota el seguro y le pueden dar vuelta. La abrimos. La abren. Cuando le dan vuelta ya abre y tú ves que la jalan la puerta hacia afuera. Enseguida que abren la bóveda, tú ves cadáveres de los Vault Dwellers. Ay, seco ya. Se aficionaron como unos dementes. Se aficionaron. Tú ves los Vault Dwellers ahí secos ya, están momificados, los cuerpos están momificados. A mí me da un poco de PTSD, pero... Un poco de PTSD en la claustrofobia, pero seguidos para adelante. Entonces, cuando ustedes entran, tú ves que las luces empiezan a prender tan, 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 tan automático. Entonces, ustedes escuchan una musiquita y ustedes escuchan una musiquita y aparece, se prende un panel, un televisorcito en la esquina. Ah, estamos cogiendo el intro de Goats. Okay. El intro sale y lo que dice, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra bóveda 57, donde la vida será apreciada y ustedes serán salvados. Esta bóveda se dedica a religioso. Sí, es una bóveda. Déjame terminar el mensaje. En esta bóveda son bienvenidos todos en busca de la salvación. Eso quiere decir que ustedes serán bendecidos con el Dios supremo de los cielos. Que eso quiere decir que ustedes obtendrán vida eterna en la bóveda. Ya, déjame mirar los otros dueles. Oh, definitivamente, desde que dijo que ustedes serán salvados, y yo estoy mirando los cadáveres alrededor. Sí. Acuérdate que la salvación en la religión es la muerte. Bueno. No, entonces ya verán el proceso, que es lo que sale y dice. El proceso se lleva, este proceso se llevará a cabo mediante una conexión directa a nuestro amo y señor, nuestro amo y señor en los cielos. Eso quiere decir que ustedes pasarán al más allá, integrándose al sistema. Dios los verá a través del sistema de esa manera. Virtual reality, tienen un virtual reality. Todo el mundo se sube al Matrix. ¡Aleluya! Todo el mundo se sube al Matrix. Got it. Y entonces tú ves que aparece, ustedes ven que en ese momento aparece una persona al frente de ustedes que se reintegra como si fuera un holograma y viene, sale y le dice,
bienvenidos. Están en busca de la salvación. Sure, let's go with that. Perfecto, perfecto, pasen por aquí. Bueno. Tiene, él viene a salir lo que dice, me pueden llamar, yo soy el overseer. Okay. Es el overseer. Bueno, lo que queda, la conciencia del overseer. Sí, exacto. Y está en esa situación y tú lo ves que él está, él les hace la señal para que ustedes caminen adentro. En ese caso, yo voy detrás de la grande. En ese caso, tú ves que aparecen después varios hologramas. Que aparecen otros hologramas de los Vault Dwellers. Y viene Sally lo que dice. Y esos Vault Dwellers, ahí lo que viene Sally lo que dicen es: por favor, no entren más, es una trampa. No le hagan caso, los va a condenar eternamente encerrados aquí. Lo único que voy a decir es obvio. Sabemos que es una trampa. We're in that stupid. No es una trampa, si lo saben. We're in that stupid. Y viene, salen los otros. Vamos, como nos engañó a nosotros y tú ves que ellos están ahí. No podemos hacer nada. Lo único que podemos decirle es este mensaje: no sigan los pasos de él. Palabra: if you see the master computer, destroy it. Es lo que viene, salen. Los otros lo que dicen es: él viene, sale, lo ver, si quédense ustedes fuera de esto, ustedes no tienen que ser, ellos son bienvenidos y están en busca de la salvación. Estos son herejes de Satanás. Así es lo que dice. Una pregunta, si son tan herejes como tú dices, ¿por qué no te deshaces de ellos? Oh, wait, you can't. Él viene, sale, y los otros dicen, that's a good question. Because he can't, because he's an idiot. No puede, porque lo más probable es que él no tiene control dentro del sistema, porque los controles están afuera. Clásico Fallout. Sí, clásico Fallout. Controles importantes, they're outside. So. Entonces dicen, esto es lo que ustedes se creen. Yo tengo control. Y entonces ustedes ven a un robot que se acerca. Él los escoltará. Espérate, ¿qué clase de robot? Robot clásico que parece hombre, robot brain, el robot como el que tiene problemas existenciales. No, no es el tipo de Marvin. Tiene piernas. Ah, tú lo que dices es el otro, sí, el militar. Exacto. El assault droid. El assault droid. Quería que ustedes lo deducieran ustedes mismos. El assault droid, sí, la versión militar. That's a paint kit. Tú lo ves que viene, sale lo que dice. Ellos vienen y salen los otros fantasmas que están ahí, que son técnicamente eso lo que son. Viene, sale lo que les dicen: vayan por este pasillo para que lo esquiven. El robot no puede, no se mueve muy rápido. Váyanse por acá. Espérate, déjame hablar con el robot. Ven acá, el de nosotros. ¿Cómo es el personaje de Marvin? Marvin. Marvin, ven acá. Me acerco. ¿Qué necesitas de mí? ¿Te interesaría tener piernas y cuerpo? Yo no quiero cambiar mi forma de ser. Yo estoy bien así. No me estás entendiendo. En vez de tener ese cuerpo, ese robot militar y great aguanta más pera que el tuyo. Ay, no cogemos. Puedo ser más servible así. ¿Así como está o con el otro cuerpo? Con el otro cuerpo, si nos cogemos. Sí, pues, tal vez no tenía más respeto. Deberías aprovechar y ser más humano para que te respeten un poquito más. Y con ese cuerpo puedo acabar a todos los humanos más rápido. También puedes hacer eso. Especialmente considerando que tiene un láser gigantesco en la cabeza. Bien. ¿Cómo puedo cambiarlo? No sé, el robot se tarda bastante, se mueve, pero no es que se mueva muy rápido, así que pues te da hambre y hablarse. Entonces hay que aguantarlo y hackearlo.
La señorita con mucha inteligencia, ¿dónde anda? Ay. Detrás de ti. Entonces, tú la vuelta, yo lo ateo. Ignore, viene Salen y le dice, ignórenlo, si el robot no les va a hacer daño, él lo que va a hacer es escoltarlos al área donde ustedes se van a unir a nosotros. Y viene, no le hagas caso, síguenos. Vengan por este lado, el robot no los va a seguir por acá. Lo que queremos es el robot. Los otros individuos están, después que ustedes lo desactiven, entonces destruyan la máquina para nosotros ser liberados. Para que nuestra conciencia así pase al más allá. No, no hagan eso, porque ustedes van a hacer así. Eso no funciona así, you know, that's, you're fucked either way. Pero se acaba esta tortura eterna. Mira, voy a aguantar el robot con la fuerza que tengo para que la señorita con inteligencia de 9 lo hackee. Ok. Voy a usar un action point para, porque esto es importante y no quiero joderlo. Con 9 de inteligencia, ¿no? No hay forma de que lo jodan. Ustedes ven que el laser del robot arriba está deshabilitado. Sí, pero eso lo podemos arreglar después. Pero vamos a, para que está los aquí y ya está. Ahí está, 2 successes. Pues mira, ¿qué estás haciendo? No, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué el robot paró? ¿Qué le están haciendo? No, no hagan eso. Esto es el tipo en el holograma. ¿Qué va a hacer? He's gonna clap his invisible arms to death. Está bien, tú ves la imagen del overseer, que está bien molesto. Estamos salvando a nuestro robot. Necesito un cuerpo nuevo. Tengo que tirar de nuevo para pasar la... Debería. Pero no. Un robot al otro. ¿Para pasar la conciencia de un lado al otro? Buena pregunta. Sí. Sí, puedes rolear ciencia y todo lo demás. Para que deje de tener ese short circuit asqueroso que tiene desde hace tiempo. 2 sucesos más. Mira, pues pasaron la conciencia, la pasaron. Se activó Marvin y se convirtió en Malvina. Marvin, tú estás como que los circuitos, las pantallas hacen ch, y entonces tú ves que tu conciencia pasó de cuerpo y tú te ves el cuerpo tuyo ahí y tú los ves a ellos de frente. Yo cojo lo que queda de la chatarra del Marvin anterior y me lo guardo. ¿Lo vas a guardar? Sí, yo quiero hacer un AI y eso ya estaba en proceso. Pero espérate, ¿tú quieres hacer un AI? Ya. Solo levanto las manos. ¿Esta bóveda te sirve para hacer tu AI? Sí, por eso quiero usar lo que queda del cuerpo del otro para eso. No me estás entendiendo. El sistema que ellos están usando de holographics, parte de ese sistema utiliza tú ves el tipo, el holograma se pasa la mano por la cara. This is fucking enough. Así es lo que dice. Pregunta, no. ¿Puedo stop hacer... talking and keep moving? Así está encojonado ya la. ¿Cuál es tu prisa? No nos vamos a ir a ninguna parte. ¿Puedo actuar la parte de cuando Marvin cambia de cuerpo? Sí, seguro. Marvin se mira las manos en su nuevo cuerpo. Mira el cuerpo que antes tenía. Se mira las piernas nuevas. Ve que puede caminar. Da un primer paso y se tambalea. No te vas a tambalear porque el robot es precision. Oye, pero era la primera vez que usaba piernas. Estaba volando. Para efecto dramático. Aplicar un humano en robot. Déjame mi efecto dramático. Da el primer paso, te tambalea, pero encuentra la forma de estabilizarse. Mira a sus compañeros y dice: Marvin tiene nuevo cuerpo. Marvin puede caminar.
Marvin tiene armas de destrucción masiva. Vamos a la carga. De hecho, el láser de la cabeza todavía no funciona, pero... No importa, lo reconozco como arma de destrucción masiva. Tú ves, el overseer está viendo todo esto y está... Cada vez está poniéndose más furioso. Tú lo ves que está haciendo así gestos estúpidos, porque en todo esto ustedes están hablando al frente de él y es más encabronado. Se pone. Y lo estamos ignorando. ¿Qué sí. Cabrón? Y más encabronado se pone. Y el tipo lo que viene sale y dice, esto se acabó, se desintegra. Va a activar el, ¿cómo se llama eso? El robot ese de Militar Grande Gordo que tiene misiles. El individuo viene, coge, y lo que hace es que va y él se desintegra, y él viene, sale. Y entonces ustedes ven que las luces y todo se ponen rojas y empieza a sonar. Ah, exacto. No. Activó el panic, ¿cómo se llama eso? Los defensors de la boda. Y los otros vienen y dicen, los otros fantasmas. Que vamos, le estoy llamando fantasma porque técnicamente eso es lo que son. Sí, son hologramas realmente. Exacto. Entonces ustedes ven que vienen, salen y les dicen, vengan por aquí, los vamos a guiar al otro lado, síganos. Vale, vente Marvin. Entonces tú ves que ellos cambian, mientras ellos van corriendo, tú notas que las proyecciones vienen como de unos tipos de cámaras de las paredes. Y hay en todo el pasillo hay muchas cámaras de esas. Y ellos están haciendo el efecto como si estuvieran corriendo y todo. Sí, sí. Lo que pasa es que las cámaras aplican los hologramas y sí. Hay unos pequeños glitches cuando la cámara brinca, pero aparte de eso no hay mucha diferencia. Todo está jodido. Solo hay un ellos vienen y salen, hay una salida. Para destruir el sistema. Pero el problema está en que aquí estaban haciendo experimentos y entonces antes de que nos subieran la mente, y entonces eso lo que causó es que las plantas mutaron. Muchas de las plantas están agresivas y llevan años y llevan tiempo sin comer. Estaban siendo mantenidas por radiación, pero... Anyway, ¿qué fue lo que él activó específicamente? Él activó los drones de defensa de la... Porque cuando ustedes dicen drones, ¿son los que vuelan o estamos hablando de otro robot militar y Grey? Otro tipo de drones. No, son que vuelan, son más ágiles. Y eso no se queden, no lo subestimen, son bastante letales. Déjame chequear la Biblia. Si hay algún mapa de la bóveda o algo que yo pueda usar. Pero los fantasmas nos están guiando por otro lado. Sí, no, pero ellos nos quieren guiar a la salida y yo quiero ir en dirección a donde está el control de la bóveda. Ah, sí, ok, está bien. Yo también. Por eso. Ah, no, sí. ¿Qué otro sitio vamos a ir? Bueno, pues yo, pasar por las plantas caníbales. No, gracias. Prefiero pelear con los robos que vuelan. Ah, pues bien. Entonces viene Sally y lo que dicen es ellos, pero... Sí, bueno, las plantas ya deben de estar muertas. How do you know? Bueno, y dudan la contestación. Exacto, how do you know? Ustedes no pueden literalmente salir después de cierto X número de pasillos. Oh, that's right. You're right. Y primero, y ustedes querían que los liberáramos. Y mi compañero, y esta señorita aquí quiere usar la computadora de esta bóveda para inventar alguna otra cosa de destrucción masiva. So, sure, let's do that. Hagamos destrucción masiva. Matemos a todos los humanos. Ya, vamos a aclarar, ellos ya están muertos para todos los efectos prácticos. Ellos son un remanente de existencia a un sistema virtual. De hecho, en teoría, tú puedes coger esa mentalidad, esa mente de ellos y pasarlas a robots. Sí,
en el estado que están ahora. Sí, son una conciencia virtual. Es técnicamente lo que se llama, Alvin. ¿Y puedes subirlo? Ven acá, ¿hay alguna computadora que tenga acceso a la computadora principal en alguno de estos pasillos? Ellos vienen, salen y te dicen, well, that's a good question. Y viene, sale y dice, uno de ellos sale y dice, uno de los fantasmas dice, bueno, hay algo al lado de acá, pero no sé si les vaya a funcionar. Bueno, señorita inteligente, vaya a averiguar. ¿Qué hay? Tú ves el panel y el panel no tiene, está, el panel está, es un panel como si fuera para abrir otro lado, no se ve como si fuera para conectar nada de. O sea, hay una puerta ahí, en otras palabras. Exacto, pero no se ve nada de puerta ahí. Trastea con el panel porque lo más probable es un secret entry. Science, supongo, quito de science. También puede ser lockpick también, ¿verdad? Pero no creo. Si alguien quiere asistirme. Bueno, yo te puedo intentar asistirte, pero no prometo nada. Voy a ayudar yo. Dale, sí, lo que tengamos es science. Sí. Manda Malvin. El robot en teoría. Sí. Creo que fallé. Supone que el robot ya tenga un poquito más. Claro, se robó 20. Estamos en el juego equivocado, tirando 20 aquí, esto lo que da. Sí. Diablo. Ya nos jodimos. Pues, si sacaron. Mira, ahí está, dos successes, dale. El mutante, no sé qué carajo hizo, pero es el mutante que viene, sale y lo que hace es mirar el pelo que usted está intentando y le mete un puño a la pantalla y ella abre. ¡Science! Ay, me metí un puño a la puerta. Fuck this. Y pa, y le metí un cantazo a la puerta. Al panel. Y el panel hace ch, 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 y abre la puerta. Oh, science. Ahora sí, ¿qué, ¿para dónde da la puerta? Ustedes ven un centro de maquinaria ahí. Es el laboratorio. Oh, viste todo lo que tú querías. Dale. Dale, mad scientist, go ahead. El laboratorio está prendido, tiene los procesos y ahora cuando ustedes ven todos los cuerpos de la gente que están ahí. Pero espérate, ¿están secos o están en hibernation? Están muchos de ellos están en hibernation ahí. Los secos ahora no saben de qué son. A lo mejor trataron de escapar. Espérate, eso quiere decir que los que tengan cuerpos aquí, tú puedes revertir la mente de ellos al cuerpo. Hibernation. Alguno de los cuerpos se ve como el tipo que estaba jodiendo al principio y le estaba mirando. Ellos vienen y se quedan. Sí, el está overseer. Ahí. Está ahí. Ese no. No, lo devuelve al cuerpo y lo mata. O lo amarra antes de devolverle al cuerpo. Lo estrangula. Y le da, para que le dé, eso es para que le des control a los demás. El cuerpo lo amarra y después lo soltemos. Pero si no lo tienes que amarrar, el tipo no está armado, eso está snu ahí con una bata de esas de laboratorio. No, y ni siquiera está snu. Él está en un tubo y tiene el trajecito azul con la línea amarilla. Ay, bendito mijo. Lo único que tiene, mira a ver si hay una consola donde tú puedas revertir el proceso y mandarlo. Y tiene acostado, y tiene acostado, tiene la mente, tiene el de esto en la mente de puesto. ¿Qué ellos no pueden, tú los ves a ellos que ellos están mirando desde afuera porque no pueden entrar porque no parece que no hay cámaras ahí, ¿no? Exacto. Entonces ellos miren y dicen, míranos nosotros ahí. ¡Ah! Nuestros cuerpos originales. Así. Están emocionados, además se mearon cuando vieron los cuerpos. Sí. Y por favor, ayúdennos, pásennos para atrás de nuevo. Oh. Entonces tú ves que el overseer aparece, sí aparece ahí dentro. Ah, el overseer sí tiene acceso, hay una cámara. El overseer para él nada más. Y viene, sale el overseer y lo que dice es,
¡Salgan de aquí! ¡Este no es el sitio indicado! Lo único que yo le voy a decir, mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted valora su cuerpo, más vale que se calle la boca, si no, voy a coger el tubo ese y lo voy a pasar de lado a lado con la mano. No, vamos a romper el tubo. ¿Puedo romper el tubo de un cantazo? ¡Pam! Mientras el overseer está hablando mierda, yo estoy en la computadora. Sí, pero estamos distrayéndolo. O se calla la boca. Cuatro sucesos. Cuatro sucesos, diablo. Diablo, brother. Lo sacaste. Al overseer, tú ves que se desvanece. Y ¿lo saqué a todos? Lo sacaste a todos. Tú sacaste a todos, todos se desvanecen. Y tú ves todos los cuerpos. Tú ves que todos los valves, eso donde ellos estaban, los tubos. Abren las puertas y ellos caen todos al piso. Tienen como una sustancia babosa encima. Está bien. El tubo del overseer, lo único que voy a hacer es apuntarle con el gatillo para que eso sea lo primero que vea cuando se despierte. Cuando se abre la puerta y cae al piso, que se reincorpora, te ve a ti apuntándole con el garlic en la cara. Estaba diciendo qué cosa estaba diciendo. You saying, bitch. Y viene, salen los otros que están ahí. Sí, lo van a matar. Viene, sale la otra gente que está ahí, sale y dice, después que se están vomitando y están ahí, viene, sale y están tratando de hablar y volver a usar sus capacidades motoras. Tú ves y lo que ellos vienen y dicen, no lo maten. Hay uno que dice, no lo maten. Pero espérate, vamos a aclarar, yo no lo iba a matar, yo estaba guardando para que ustedes lo lincharan, porque me imagino que lo iban a linchar eso. Oh, mate. Y viene Sally, lo que hace es que el overseer te mira y no puede ni hablar, porque obviamente pues su cuerpo pues lleva tanto tiempo inerte, sí, que está en estado vegetativo. Todavía están en el proceso todavía de reincorporización muscular. Y entonces tú lo ves a él, que él viene, sale y está mirándolos con esa cara de preocupación. Y entonces tú ves todo viscoso en el piso, y hay uno de ellos que se reincorpora más rápido que los demás y que trata de caminar. Y lo que viene, sale es... lo primero que hace es que se le pega al overseer, y aunque no tiene fuerza, le zumba un puño en la cara al tipo. ¡Eso! ¡Mátense! ¡Pégase puños! ¡Muétense! Le mete un puño en la cara. Y viene, sale y se sienta de nuevo. Se sienta en algún sitio, le mete el puño y el tipo cae al piso, obviamente, pero no fue tan duro así. No, es tan mongo, fue una cosa. Era uno de los fantasmas que nos estaba tratando de ayudar. Sí, correcto. Y él viene y sale, sí. Lo que él viene y se echa para atrás y se sienta, y lo que dice, y ve a los demás, y hay como más de 50 personas ahí, brother, en el piso. Hablo, tú, loco. Sí. Ustedes salvaron a toda esa gente ahí. No sé si decir que los salvaron, porque era pues en el wasteland, pues. Bueno, pero la bóveda funciona. Sí, la bóveda está funcionando perfectamente. La bóveda funciona. Podemos nosotros ser los overseers. Entonces me la suena bóveda, bien. De discípulos a overseers. Un buen brinco. Pero ellos vienen a salir, lo que dicen es... Ay, tengo hambre. Eso es tu podía, yo le doy. Saco una ración y se la doy. ¿Cómo son ustedes? Tienen hambre. Tienen hambre. Ellos están hambrientos. Después de tanto tiempo sin comer, están. No hay raciones para 50 personas, solo ideal. No, pero yo le doy a ese para que se levante, como más fuerte, para que entonces se levante y me diga dónde están, si hay algún lugar donde yo guardaron raciones o lo que sea. Si es una bóveda, debe tener alimento. Sí, no, en la bóveda, la bóveda tiene alimento para miles de años. Tiene áreas que tienen eso. Y viene Sally, lo que dice es... ¿Todas las bóvedas son igual, están en el mismo formato? No, construcción más o menos. Lo que varía es la logística. Esta es la pues yo lo que quiero es que...
darle raciones al que se reincorporó un poco primero, que obviamente es más fuerte que los demás, y obviamente es uno de los que está de nuestro lado, y la, para que tenga fuerzas y entonces nos lleve hacia donde están las raciones para darle comida a los demás, porque obviamente no tenemos raciones para toda esta gente. Bien, estar y lo que dice él, los que los estaban ayudando, lo poco que puedo recobrar de mi memoria mientras estuve en el tiempo acá, hay una... Tienen que ir a abrirlo ustedes. Bueno, nosotros estamos tan débiles. Ya está hablando mejor. Sí, vayan al área de almacenamiento y allí está toda la comida que puedan desear. Supongo que nos dice dónde está el área de almacenamiento. Sí, no, pero, sí, pero dice. Sí, pero la señal. Pero cualquier cosa, pero viene lo que hace es que señala las paredes. Sí, hay unas líneas que te deben decir a dónde Sí, en los paneles también tienen, hay unos paneles también, te hay que buscar unos paneles que son unos, son como unos guías. Pero tengo una preocupación que la señorita inteligente debería ir al control central, dado que la oversía ya no está dentro de el AI. Es importante saber si necesita input físico ahora. Que la computadora central necesite input físico ahora. Y para allá, Paco, take over it. Es para que no explote la bóveda en caso que necesite, no sé, que haya alguna alerta que liqueando o whatever. Pues podemos dividirnos. Algunos vamos hacia allá y otros vayan y busquen comida porque toda esta gente se está muriendo aquí. Malvin, yo sé que tú odias a la humanidad, pero si tú salvas a esta gente te van a apreciar más. ¿Por qué debería hacerlo? Quiero que se muera. Después que lo salvamos, un poquito counterproductive, pero está. Bueno, está bien, vamos a hacerlo. Solo porque los estoy ayudando a ustedes. ¿Ok? ¿Quién va conmigo? ¿O yo voy sola? Yo puedo ir contigo. Yo voy contigo. Okay. Yo voy contigo, ella va contigo. Oh, como tú quieras. Puedes dejar a Malvin para que juegue con la comida. Okay, perfecto. Entonces... Espera, me dijeron que tenía que jugar con la comida. Tú ves que cuando eso ocurre, ustedes van al área a buscar los guías. Y entonces tú ves que cuando llegan allá a buscar la comida, y ustedes ven, pues, una cosa estúpida, una bóveda inmensa llena de comida. Ya, diablo, loco. Sí, no, yo creo que el plan sería, ¿cuál sería el plan? Ayudar a esta gente a que puedan subsistir en la bóveda, porque la realidad del asunto es que se es estúpido mandarlos afuera. So... El plan es quedarnos nosotros con la bóveda, ser nosotros ahora los overseers. Bueno, como quiera, tenemos que salir afuera a buscar cosas. Porque la bóveda... Sí, pero si tenemos a 50 personas debajo de nosotros, pues... We don't have to do it ourselves. No, ellos no están preparados para salir. Yo digo, yo no sé si ellos eran del Wasteland o parte de ellos eran de la bóveda. I'm not sure. Son por duelen todos. ¿Todos son duelen? Pues no, ellos no van a saber lo que hay afuera. Vamos a sacarlos afuera a ver qué pasa. Es más, está extraño que me miren como Super Mutant y no les parezca nada. No creo que tengan ahora mismo. No creo que tengan ningún resentimiento particular. I get it. Uh-huh. Ahora mismo somos sus saviors. Sí, no, eso es algo que es verdad que yo estaba esperando que se dieran cuenta de eso y no tuvieron ninguna reacción en lo absoluto. No, porque ellos, por eso te pregunté que si eran, porque si son Voldue, ellos nunca han visto un Super Mutant, este es el primero que yo vi. ¿Y el quién estaba jugando el ghoul? Nadie. No, él no está ahí. Okay. Iba a ser una pregunta, pero... ¿A los robots no le tienen miedo tampoco? No, aquí hay robots dentro. Ay, verdad, que yo soy normal. Sí, eso.
tú eres algo normal, sí, inclusive tú eres el, tú estás con el cuerpo de uno. Exacto. Acuérdate que tú tienes un, ¿cómo que se llama este? Un asaltrón. Tú tienes el cuerpo de un asaltrón. Espérate que tú no sabes de qué diablo estoy hablando. No, no, sí. Ya sé que ya sé. ¿Sabes cuál es el asaltrón? Mhm. Ok, cuando ustedes ven eso, ustedes ven que está la bóveda llena de comida, está nomás poder. Es una bóveda aparte que tiene todo. No, no, lo digo por la foto, no lo digo por el literal. Entonces, cuando ustedes están ahí. I have played Fallout. Exacto, ¿tú no juegas Fallout, sí? Jugué. Hace como 20 años atrás, cuando era Fallout 1. Me aburrí. Bueno, yo te voy a decir que ese fue el mejor, déjame decirte, ese me gustaba un montón. Yo, a mí me gustó el 3 cuando salió por primera vez. Porque era de tridito esa jodienda, pero el 1 y el 2 estuvieron buenos, a pesar de que eran así viejitos. Y todavía se juegan bastante. Sí, pero esa fue una etapa en mi vida donde yo no entendía mucho. Fallout 3 fue muy bueno. Fallout Las Vegas, decente. Fallout 4 fue bueno. Entonces. Pero los otros, no han sido marginales, más que me, de todos los más que me gustó fue el 3, ese fue el más refrescante de todos. Okay. Lo que pasa es que el chiste del 4 es el Power Armor. Okay. Pero juega en consola. Consola es intolerable. Yo lo jugué en consola. Nada, continuemos. ¿Qué van a hacer entonces en la bóveda de comida? Vamos a sacar comida para llevárselo a algo parecido a MREs para que ellos puedan comérselo inmediatamente. Bueno, para hacerle la vida más fácil en ese momento hay unos carros ahí que pueden cargarlos y llenarlos de comida. Los carritos te cortan ahí. Inclusive, los carritos se pueden programar, tú ves que tienen un panel. Ya hizo, ¿no? Bueno, alguien que los programe porque mi dedo es just too fat. Porque el que está más que el robot. Yo creo que el robot lo puede hacer, el robot puede operar machine herido. Pero el robot no se había quedado para jugar con la comida. Pues estás ahí, boba. Ah, yo pensé que ustedes se refer... yo pensé que el robot se quedó con los humanos. No, todos fuimos a buscar la comida en vez. ¡Coño! Dos fueron a la comida y dos fuimos al... Yo entendí otra cosa distinta, perdón. Al centro... A la de esto central. Ok. La comida está con ustedes dos nada más. Do I need science? Ajá. Yo tengo ciencia de 7. ¿Puedo estar conmigo? ¿Eh? Ah, pues está bien, sí. Ok. I'm a bit spaced out, just so you know. Does that help? Ok, perfecto. I don't like that perfecto. Eso ayuda. Dime, por favor, que no fallé, porque tengo mucho miedo. No fallaste, está bien. Tienen tiempo para cargar las cosas. Aquí realmente ya el sistema ya lo deshabilitaron, el de defensa, ya está todo. Pueden cargar las cosas. Y tienen comida y demás. Ustedes ven comida enlatada que ustedes no sabían ni que existía cuando la ven. Y lo mejor de todo, no cola. Pregunta, ¿hay salchichas Carmela? ¿Ah? ¿Hay salchichas Carmela? Fucking what? ¿Qué? El universo de color, eso no existe. No, por favor, dime que sí, que hay salchichas Carmela. Hay salchichas Carmela. Bueno, hay salchichas, pero no hay salchichas Carmela. Carmela. Me cago en Satanás. Pero ¿por qué iban a ver Carmela? Está una estupidez allí. No importa. Hay... Lo que hay es rat sausage. Rat sausage. Yummy. Eso tiene proteína, bueno, esas carnes. Está la Coca-Cola, que ese es el New Cola.
Y ahí hay una nevera con Nucola ahí. Oh. Ah, frita, de hace como 500 años. Hay ni un cola, hay ni un cola en una nevera ahí puesta. Hay cientos de botellas ahí frías. Así que pueden tomar, comer y probar con New Cola de verdad. Y después guardar las tapas y usarlas afuera. Puedo tomarla, puedo tomar la cola antes, no me haga nada. Una pregunta, ahí no hay un factory de hacer comida. Un factory de hacer comida, no necesariamente, no. Cuando digo factory, estoy hablando de la maquinaria que ellos usan para hacer la preparación de la comida, o por ejemplo, una máquina de embotellar Nuka-Cola. Sí, eso sí lo hay, pero una planta, pero algo que... Ve, Richard, vamos a estar... Tú acabas de decir que ahí hay una planta de embotellar Nuka-Cola. Sí. Ajá. Porque... Millonarios somos. Exacto, porque si hay una planta de embotellar Nuka-Cola ahí, quiere decir que ahí están los templetes oficiales de los caps de Nuka-Cola. Exactamente. Y tú puedes imprimir chapas ahí. Yes. Sí, pero hay un detalle. Tú no se lo puedes decir a nadie porque si no, sabes que te van a reidear con Guille Cabra. Eso no puede salir. Eso no puede salir. Esa información no puede salir de la bóveda. Sí, eso es más o menos, eso es un tesoro, eso que tú acabas de encontrar. No, eso es un tesoro, Dutch. Hay una fabricación, hay todo, sí, hay de Nuka-Cola. Parí la de Fallout 4. Que parecía, era una cola con sabor a pescado. It was weird. No, pero solo la planta que hay es de Nuka-Cola. De Nuka-Cola, nada más. Sí. Nuka-Cola, no hay más nada. Ya, yo no me quiero imaginar cuánto Vortex pagó por tener la planta de Nuka-Cola. Bueno, ya ustedes encontraron el tesoro. Ya ustedes encontraron el tesoro de la bóveda. Ahí está. La fábrica de caps. Anda. Bueno, y el líquido, porque tiene la fórmula de hacerla con el refresco. Bueno, podemos ser merchants ahora. Embotellarla con Nuka-Cola ahí, la vendes a precios absurdos. En vez de, déjame ver, cada Nuka-Cola trae un cap, pues la puedes vender en 20 caps. Cada le sacas 19 caps por botella. Sí, algo así más o menos, eso está bueno. Ya encontraron un tesoro, hay varias cosas más allá que tienen que explorar más todavía, pero ese es uno de ellos. Eso es simplemente uno de ellos que le pueden sacar chavo. Y ese es uno de los más importantes. Lo otro es el área de armamento, porque a pesar de que eso es un Bolt, tiene armamento, pero el armamento que está ahí es muy avanzado. Son laser y... Asumo que tienen ¿cómo se llama eso? Energy Packs. Tienen que tener laser, porque es una bóveda militar, al fin y al cabo. Sí. ¿Cómo se llama ese otro robot? El grandote gordo, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Y este material... Fíjate, irónicamente no hay material radiactivo allá abajo. Bueno, tú no quieres tener eso junto con la comida. Por eso, no hay material radiactivo. Todo lo que está es de energía, solamente es de energía estable, como laser pistol, energy packs, cosas así. Energía limpia. Llegamos al... Energía renovable. No, limpia. Llegamos al centro comando. Sí. Bueno. Okay. Energía limpia. Power solar. No digamos que es así. Lo que me refiero con energía limpia es electricidad de Luma. Piénsalo así. Eso no es energía limpia. Pero, en términos de Fallout, sí. Yo puedo gastar un lock point para take over the center computer, ponerlo todo a mi nombre y... Bueno, ¿tú quieres gastar un lock point o lo quieres hacer con calma? Hazlo con calma, por si acaso. Bueno, lo puedo hacer con calma porque quiero saber si... ¿Lo puedo hacer con calma o...? Tienen todo el tiempo del mundo ahora mismo.
Si tenemos todo el tiempo del mundo, voy a hacer, a meterme en esa computadora, la voy a hacer, ponerlo override completo, ponerlo todo a mi nombre. Darle acceso a mis compañeros a ciertos puntos, pero a ciertos puntos, no a todos. Sí, en este caso, después que ustedes accesan todo eso, ahora ustedes ven el mapa completo del Vault. Ustedes ven que hay un acceso donde tienen el armamento, hay barras, están los cuartos, hay cientos de cuartos que son no son cuartos per se, son como, están compartidos de dos personas. Sí, son bunks, realmente. Exacto. Y entonces tú ves que hay escuelas, hay de todo. Están preparados allá adentro con una escuela, tienen barras, tienen centros de comida como si fueran de fafú para servir comida y todo. Sí, son buffet. Exacto. Ustedes ven todo bien chévere, toda la bóveda, y tú dices, pero ¿por qué entonces el tipo este loco estaba haciendo toda esta mierda? Yo voy a buscar en la computadora a ver si hay algún tipo de log que diga, que hable sobre las loqueras del tipo ese. No son las loqueras del tipo, todas esas loqueras, solo hay un culpable, Voltec. Solo hay un culpable, Voltec, siempre es el culpable. Entonces, todo eso es lo que está ocurriendo y todo está, toda la bóveda está preparada para asistir. Y dice que toda la comida que está ahí se mantiene fresca y tiene para vivir más de ciento y pico de años bajo la tierra. Y nunca fue usado, so imagínate. Me fueron en stasis. Sí, porque lo que pasa es que en stasis ellos no consumen comida, duran más tiempo todavía. Exacto. ¿Como para cuántas personas aguanta esta bóveda para todo ese tiempo? Todo ese tiempo tiene una estadía de como, tiene la capacidad de aguantar como más de 200 personas acá adentro. O sea que nosotros, los 54 de nosotros, bueno, el robot no come, pero... En teoría realística, tú puedes poner 100 personas y dejar que se apareen por los próximos par de años. 100 y 125 personas y dejar que se apareen para que lleguen a la cantidad máxima de 200 personas. No voy a hacer un arca de Noé y traer gente aquí. Yo lo que quería saber es que los 50 más nosotros cabemos bien aquí. No cabe, sí, lo que él se refiere es lo que él está diciendo es que esos 50 se van a reproducir eventualmente. Se van a reproducir y eventualmente van a haber 200. Exacto. A lo mejor pero tú no lo vas a ver. Ese es el problema del futuro. Por eso tú no lo vas a ver, pero yo sí lo voy a ver porque los supervivientes no han de gente. Esa, ya llegaron a la tierra prometida, bastante prometida que es. Pero como quiera, hay que verificar, digo, si el plan es vivir aquí, hay que ver, lo importante que tienes que verificar es qué tipo de energy source tiene la bóveda. Él mencionó unas plantas carnívoras, que quiere decir que salieron de alguna parte. You have done a study with that. Las plantas carnívoras fueron, lo que sucede es que fueron experimentos del Vault. Cómo coger y replicar vida vegetal, pero se salió de las manos. Hizo la computadora. La dieron fuera de las manos. Y si los árboles están vivos, que tienen están las lámparas que le crean fotosíntesis a las plantas. Pero que esas plantas también necesitan comida, alimento carnívoro. So. Pero no son plantas carnívoras. De las que son de que se mueven y te atacan. No, necesitan moscas y toda esa vaina. No, exacto. Bueno, se puede utilizar composta, desechos de comida, desechos humanos. Claro, si son grandes, si se le pegan mucho puede caer víctima. Pero con moscas está bien que comen. Sobre el tipo de energía que utiliza y cantidad de energía que lo queda. Mira, debajo de la bóveda tiene un reactor que es la que le da energía casi infinita a esta mierda. No es solar power, no hay que salir afuera a limpiar paneles solares. No hay paneles solares, es un reactor que está debajo de la
que está bien profunda, me está bien separado del port, cuestión de que si ocurre algo, no vaya a lastimar el port. Sí, pero hay un mecanismo de el port tiene un mecanismo de energía alterna en caso de que el radiador tenga problemas. Y estos sí son paneles solares. Ah, okay. hay que bregar afuera también. Ajá. Por eso, si tú te quieres quedar aquí, hay que chequear la bóveda que no tenga structural damage por fuera y por dentro. Bregar con la parte de las plantas carnívoras. Porque digo, se pueden un par de cosas. Puedes el human waste lo puedes tirar allá para que las plantas se lo desechen. Bueno, el human waste, en cuanto al human waste, tú puedes ver que se convierte, hay una planta procesadora cuando cae en los tanques. Que la gente útil y lo convierte ya en fertilizante. Ok, pues eso mismo lo puedo usar por las plantas. Pero como la bóveda es tan masiva, estamos hablando de un par de millas de bóveda. Eso es, técnicamente la bóveda es el equivalente a un pueblo pequeño. Por eso, yo creo que un pueblo grande, sí. Millas de bóveda, pues tienen que chequear la periferia de la bóveda, que no tenga structural weaknesses, chequear esa área de los paneles, porque conociendo a Vortex hay un fucking solar laser en alguna parte enganchado. Eso es así. Obviamente yo chequeo lo más que pueda chequear con la computadora, no, supongo que hay cosas que habrá que chequear con físicamente, pero quiero saber si esta bóveda está conectada a las demás bóvedas. Donde ustedes están, donde están los cuerpos, donde está la gente, esta bóveda, por alguna razón, es un glitch en el sistema y esta parte. Okay. Pues si no, iba a convertirla en un glitch en el sistema y sacarlo. Ustedes pueden verla, ustedes pueden ver todo desde aquí, pero ustedes no aparecen en el mapa. Y hidden. Ah, o sea que podemos ver las otras bóvedas, lo que tú me quieres decir. Exacto. Pero espérate, señorita. La inteligente, más inteligente que yo. Eso quiere decir que... Eso no salcamos eso, ¿verdad? No, yo iba a decir que cualquiera es más inteligente que ella, pero quedo calladita. No, lo que te estoy diciendo es que eso quiere decir que en alguna parte de esta bóveda hay un plato satelital, porque esta bóveda es militar. ¿Lo puedes identificar o hay que buscarlo físicamente? Ya tú ves lo demás, pero no tienes no sé si tienes conexión a lo demás. Ahora mismo puede ver básicamente toda la bóveda entera. Pero no para afuera, me refiero. No para afuera. No. Puede ver el mapa entero de la bóveda. Y puede ver que la bóveda puede ser modular y pueden añadírsele pedazos adicionales. Ah, diablo. ¿Ah? O sea, la puedes hacer más grande todavía. Hey. Puedes hacer un town debajo de la tierra. Exacto. Sí, definitivamente está la tierra prometida. I wasn't joking about it. Pregunta, ¿en la Biblia de la bóveda hay alguna información específica? Bueno, lo que dice la Biblia es que llegó a ser la... que Dios la creó. Dios la creó para que los seguidores llegaran a la tierra prometida a tener una vida plena y limpia. Pero no hay códigos particulares, secretos en el número. No, en la Biblia no hay nada de eso. La Biblia, lo que se refiere, lo único que tenía era lo único que ustedes identificaron, los números que coordinaba con el otro, eran las coordenadas, nada más. Que era muy similar, lo notaste que era lo mismo, pero espérate, estos números son iguales que los que me dio el viejo este cabrón. ¿Y por qué era que el viejo quería verificar esto de aquí? Para eso mismo, para vivir aquí. Exactly, él tenía conocimiento. ¿Cómo se enteró? Nunca les dijo. Los locos. Nunca les dijo, y entonces él lo que quería era... el único que dijo fue que tenía conocimiento de una bóveda perdida y quería ir a experimentar. Nunca lo pudo hacer porque estaba solo. Y no confiaba en nadie. Pero ya que estaba muriendo, yo, ¿qué carajo? A ver si podemos salvar hasta que murió comido por cucaracha. No hay mejor forma de irse.
irónicamente su final, pues, no pudo disfrutar nada un carajo tampoco, así que esperó tanto tiempo que su vida la desperdició el cabrón. Este, debemos verificar el perímetro alrededor por fuera. Este, ¿lo hacemos ahora o...? Ahora, tienes que decir... Ahora te das cuenta que, no sé, obviamente la puerta de arriba no se cerró sola, tienen que cerrarla. Sí, tienen que cerrarla. ¿Esa fue por donde yo no he entrado nada, no he entrado porque el sistema de seguridad no ha marcado nada, ahora está todo activo. Vamos a cerrarla inmediatamente. Te la pueden cerrar desde aquí, la bóveda la tiene mecanismo de ese auto. Sí, es raro. Porque ya que estás aquí, averíguate si hay alguna otra entrada o salida, aparte de las matas carnívoras. No, las matas carnívoras no era una salida. Era un atajo para cortar al otro lado. No, eso ya... ¿Viste que era una mala idea? Aquí otro lado, ¿hacia dónde lleva la...? Si uno hubiese caminado por las matas carnívoras, ¿a dónde llegaba? Llegaba al cuarto de comida. Ok, eso hay que sellarlo entonces, porque quiere decir que hay un roto que no se supone que esté ahí. Yo puedo ver a través de la computadora si hay en algunas paredes, si hay algún daño estructural, algún tipo de roto, algo. Sí, hay un daño estructural. Sí, las plantas han incursionado esa zona, pero no han hecho daño como tal, así. Hay que arreglar eso. Sí, porque si no se meten en la comida y van a tener problemas. Exacto. ¿Qué más? No hay animales, no hay nada, no hay cucaracha. Por lo menos. No hay cucaracha. Gracias, señor. Todavía. Si no, habrá que tirarle fuego a esto también, no jodas. No hay cucaracha, no hay animales externos, no hay ratas, no hay nada externo que les vaya a causar. Ya ustedes están chequeando y el detector de vida externa en el panel les dice que no hay nada peligroso en él. ¿Cuántas personas quedaron que no tienen cuerpo, pero su espíritu está? Sí. Ninguno, eran solo 50 nada más. Okay. Y los dejaron en estasis todos ahí. No puedo algunos fallecieron porque no pudieron aguantar el upload de nuevo al cuerpo. Siempre va a haber alguno más que otro que tiene problemas técnicos. Sí, sí. Del download y el upload, pero... La máquina glitchó y se jodió. Yo quería hacer un army de robots con alma de esa gente. Dios mío, pero es que no me... Después de todo eso, algunos de ellos murieron por ataques de epilépticos y mierdas de... Pero eso no es nada fuera común. Básicamente están casi divididos. Hay más mujeres que hombres. Exacto. Los hombres tienen dos mujeres, pues van a parir como demente. Así que está todo ahí, todos son, y la cosa es que muchos de ellos son jóvenes. So. Pues tienen por lo menos 20 años para tener un hijo por año, ¿sabes? O jóvenes, lo que me refiero es que tienen como 30 y pico, casi muchos de ellos. Como quieras, un hijo por año. Sí, exacto, tienen 30 y pico, 31, 30, 32. El más viejo, según el sistema, dice que tiene 34. Más joven que de 30, fíjate, extrañamente no hay más joven de 30. No hay nadie entre los 20. O sea, todos son un chorro viejo. A los 30. Pues sí. Ok. Entonces. Pues fíjate, pero los cuerpos de ellos no están jodidos, ninguno está gordo. No, están flaquitos. Porque diablo, se llevan estasis. ¿Con cuántos años estuvieron estasis? Más de 500. Sí, llevan una eternidad y metidos allá abajo. Milagrosamente no se volvieron locos. Milagrosamente. Dale break. No se tienen que volver locos, es cuestión de... El problema de eso es que hay algunos que no recuerdan nada. Hay otros que sí. Pues mira, este es fácil.
búscate en la computadora, porque los profiles de ellos deben estar en la computadora, de qué era lo que hacían antes de que los escogieran para la bóveda. Tú necesitas ingenieros y técnicos que breguen y reparen. Fíjate, si tú vas a buscar esa información, eran 50, 10 cocineros, 10 ingenieros, 10 de cada una de esas jodiendas. 10, ahí está tu contestación. Son especializados, cada 10 son especializados en algo. ¿Y cuántos se me murieron de qué? Solamente 3 nada más se murieron. ¿Y de qué tipo eran? Surtido. Uno de cada cosa. Sí, suponía que no iban a ser, porque si no tenemos una situación aquí que los ingenieros se nos están muriendo todos. No, iban a ser, por eso es que tú los quieres que paren, en masa, porque necesitas repartir la información. So, para que no se pierda su conocimiento, tienes que pasar esa... Sí, pero hay una ventaja, el conocimiento que ellos tenían estaba almacenado en la máquina. O sea que hay una copia de su conciencia en la computadora. Y todavía queda una, el Overseer se quedó. Todo tener mi ejército, anyway. El Overseer lo que hizo fue que guardó un fragmento de la memoria de cada uno de los cabrones. No se sabe ni para qué. Knowledge. No, porque tú puedes coger, construir robots, darles el knowledge de reparación. Eso quería, ese fue mi ejército. Construir robots y darle download de toda esa información. Y tener... Lo vas a hacer, hazlo con uno a la vez, por si acaso sale. Obviamente, como... anyway, no tengo... No sabes como Marvin que odia a la humanidad, sin case. Anyway, entonces tengo dos. Eso es todo lo que está pasando en ese vault. Ese vault es técnicamente para ustedes, sí es la tierra prometida. Sí, bueno, hay que hacer mucho trabajo para ponerla a funcionar como la tierra prometida. La parte que más me preocupa son las placas solares externas y con lo que puede haber arriba, en la superficie. ¿Hay armas en el hacia el exterior? Armas perímetro. Bueno, las armas están escondidas. Tú abres una plataforma, abre y sale. Pero hay. Sí, pero el problema es que tienen que limpiarla porque están tapas de arena, No, no, está bien, fantástico. Vamos a bregar con eso poco a poco. Hay que trabajar. Eso es una de las prioridades es bregar con las plantas esas carnívoras que no nos lleven la comida. La entrada de esta bóveda se ve desde afuera fácilmente, como nosotros sí. Encontramos. Sí. Hay que esconder la entrada. Lo primero que hay que hacer es esconder la entrada. Hay otra, en el mapa hay dos salidas más, pero están obstruidas. Sí, que pero también hay que bregar con eso. Están obstruidas. No necesariamente para abrirlas, sino si acaso es algo. Sí, para escapar también. Si uno tiene que escapar, puede escapar por allá, pero si está obstruida, no puede escapar. Pues tenemos un to-do list grandísimo. Sí, y aquí se queda el one shot, ese es todo. Oh. Ustedes ya encontraron eso. Se acabó el one shot. Ahora, si ustedes quieren seguirlo, yo no tengo ningún problema. Ah, yo quiero seguirla, just cause. ¿Ah? Desde esta bóveda vamos a planear para conquistar al resto del estado. Bueno. Sí, solamente traemos los elegidos del Mesías y los discípulos. Ah, si me dan un break, yo puedo extender la situación. Yo tenía ya material. Le vamos a dar el break para que no te breakdown, eso de destruir la tierra otra vez. El diablo. Bueno, yo puedo hacerlo, yo no tengo ningún problema. Yo puedo venir, coger y extenderlo un tiempo, extender la historia. Ahora, por eso conllevaría asignarle level a los personajes y hacerlo como se mandaría. Dale. No worries. Yo no tengo problemas, jefecito. Contenido es contenido. ¿Les ha gustado? Yes. Por lo que veo. A mí me gusta Fallout, so whatever. ¿Y a ustedes, a las otras dos, les gustó? Sí, me gustó. Lo que pasa es que yo me pasé la mayoría de la sesión bregando con lo de los items y eso. Ah, bueno. Nada, pues lo que vamos a hacer es eso. Si ustedes lo desean, yo la continúo. Yo no tengo ningún problema. Este es un juego que a mí me gusta y es un apocalíptico que a mí siempre me ha gustado.
y la satírica y toda la jodienda que tiene me gusta mucho. No es, no se toma muy en serio y es, no sé, es light en cuanto a la... No es un apocalíptico de zombie que tiene que estar todo el mundo llorando y jodiéndose, tú sabes. Uh-huh. Tiene elementos de comedia. Ha sido más que tragedia. Exacto. Como piensen como jugando D&D en un apocalíptico, so... Algo así. Yo lo veo de esa manera. Entonces, nada, pues si me dan un break, yo me de esto y lo continuamos. Ahora, la semana que viene no va a poder, digo... No, la tranquilo, semana... la semana que viene tírate el one shot que vayas a tirar, pero... La semana que viene, Grace. Por eso.